de vuelta con más información y nos vamos de inmediato al estado Lara. Ya se encuentra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordemos que él hace minutos, a través de su cuenta en Twitter, decía: llegando a Barquisimeto, tierra de alegría, de hermosa espiritualidad, y jueves de vivienda, comunas y barrio, nuevo barrio tricolor. Allí ya vemos al presidente de la República en este momento. Acá un saludo al estado Lara, a Barquisimeto, a toda esta tierra hermosa, de alegría, de espiritualidad, a la clase obrera que nos está recibiendo Hernán Arias. Estamos precisamente en una fábrica, en una alfarería. Hoy jueves de vivienda, jueves de comunas, jueves de barrio nuevo, barrio tricolor, jueves de patria nueva, porque la patria nueva se construye todos los días, en conjunción de esfuerzos de todos los que amamos esta tierra. Y sabemos que solo a través del trabajo, solo con el trabajo de las trabajadoras y los trabajadores, esta patria seguirá, mira, echando raíces profundas y creciendo. Por eso mi saludo, primer saludo es a los trabajadores, a las trabajadoras, a la clase media, a los profesionales. He sido recibido por Hernán Arias, estamos por aquí, en la alfarería Comuna de Alfarero del Gres, correcto, Alfarero del Gres. Nos recibió en el aeropuerto el comandante revolucionario y bolivariano Luis Reyes Reyes. Aquí está, lo voy a saludar nuevamente, camarada, hermano. Reyes Reyes, un monumento de lealtad al comandante Hugo Chávez y de consecuencia y perseverancia en la lucha. Igualmente nos recibió la madrina, la almiranta en jefa. Querida almiranta en jefa, aquí está en la batalla, en las calles, ¿ah?, de conducir la Fuerza Armada en el estado Lara, ahora conduciendo a nuestro pueblo, a la mujer que quiere bregar, luchar con su familia, almiranta. Igualmente está nuestro general Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular para la Vivienda, nuestra vicepresidenta del Socialismo Territorial, también guaraguarita. Y bueno, venimos a un día, un telemaratón bonito. Hay muchos anuncios, hay la firma de varios convenios para seguir produciendo vivienda, para seguir fortaleciendo Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para seguir fortaleciendo las comunas, los consejos comunales, el plan de agua pendiente. Pues estamos en gobierno de calle, recorriendo toda la patria, trabajando, 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 trabajando. Hoy, 29 de octubre, ya se despide octubre, se anuncia noviembre, y en el horizonte por allá vemos diciembre, 6 de diciembre se acerca, caballero, se acerca el 6 de diciembre, y con diciembre las navidades, la paz y la victoria. Hoy se está desarrollando una jornada, yo firmo por la paz. Felicito a todos los venezolanos y las venezolanas que están incorporados a la jornada nacional, yo firmo por la paz. Hay que firmar por la paz y luego garantizar la paz. La paz para la patria. Hernán Arias, queda en tus manos la conducción de este telemaratón para América Latina y para el mundo. Hernán. Bienvenido, presidente. Buenas tardes. Los invito a una empresa recuperada por la clase obrera y conjuntamente con el Poder Popular, el Consejo Comunal La Peña. Pusimos en marcha la empresa el 28 de octubre del 2013. 28 de octubre. 28. Ayer cumplimos 2 años de recuperación. Bueno, venimos a celebrar el cumpleaños de la recuperación. Gracias, presidente. Miren, para los que nos estén viendo, esta es una experiencia muy importante, que yo creo que hay que multiplicarla. Esta empresa fue abandonada por un empresario que se fue para España. Nacional de España. Y vía Skype se comunicó con los trabajadores y le dijo: cierren las puertas que yo me fui. ¿Ah? El 31 de agosto del 2002. Nosotros tenemos 3 años de lucha. Y gracias a Dios, al acompañamiento del gobierno revolucionario, pusimos en marcha la empresa. Ajá, empresa acá, pero vamos a contarle a la gente. Okay. Ustedes recibieron vía Skype.
Vía Sky, la parte administrativa nos invitó para una reunión donde pusieron la computadora y el español empezó a hablar, donde esta empresa iba a estar cesar las operaciones porque no iba a estar en funcionamiento porque estaba totalmente deteriorado. Anoten ahí, pues, ese es el capitalismo vulgar, bárbaro, inhumano. Valga la redundancia, decir capitalismo inhumano, pero en este caso hay que resaltarlo, el capitalismo inhumano. Cierra la puerta y no le importa a los padres de familia, las madres trabajadoras, no le importa a nadie. ¿Qué hicieron ustedes ahí mismo? En el 31 de agosto, bueno, éramos 66 trabajadores, lo cual nos quedamos 19 trabajadores resguardando las instalaciones día y noche, buscando el apoyo, remodelación de la fábrica para ponerla en marcha. En primer contacto tuvo la Construpatria Lara, el coordinador Néstor Moreno con su equipo, buscando las soluciones, ya que esta fábrica anteriormente era de fábrica de caico, baldosa, fachada y teja plana, lo cual correcto. En su momento la Gran Misión Vivienda en Centro Occidente, la déficit era de bloque rojo. Pero ven acá, yo quisiera saber qué sintieron ustedes cuando recibieron ese mensaje. Bueno, ¿cuál fue su reacción inmediata? De verdad fue algo fraudulento que hizo el español, lo cual varios compañeros se sintieron incómodos, mal. Algunos recibieron su ubicación una vez y continuamos con el proceso de resguardo aquí en las instalaciones. Nos sentimos incómodos, pero gracias al comandante Chávez, que nos inculcó a la mente a todos los trabajadores de mantener los puestos de trabajo, como lo dice la Constitución Bolivariana. Gracias a Chávez, pues. ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a hacer ahora, Hernán? Bueno, vamos a mostrarle las cuatro estaciones para que usted en su casa pueda ver el milagro que ha hecho la clase obrera, productiva, trabajadora. Mire aquí, menos bien. Aquí no hay pelucones, aquí lo que hay es trabajadores bolivarianos, chavistas que amamos la patria. Contra vale, obrero. Presidente, le enseño el proceso productivo, el comienzo del proceso productivo. Estos son los silos de almacenamiento de arcilla preparada, lo cual pasa por esta banda transportadora, esta arcilla de las canteras de Kibor. Gracias a Dios aquí en Lara somos ricos de arcilla, totalmente pura, donde pasa esta arcilla por la banda. Arcilla entra directamente a la planta por aquí. Exactamente, pasa por la remolienda, pasa los silos, un mezclado con melaza y agua, donde le da una granulometría de 1.5. Y luego pasa por proceso de extrusión, donde lo invito a la que pase a ver la planta y el logro que hemos hecho la clase obrera aquí en Lara. Correcto. Toda esta estructura fue diseñada por nosotros mismos mediante la lucha, donde no somos ingenieros, somos obreros, pero lo logramos y nos sentimos orgullosos de tener un presidente obrero y gracias a Dios legal presidente. Así es. Y seguimos adelante con el legado de Chávez. La clase obrera sí puede, el pueblo sí puede, es el mensaje. Okay. El chavismo tiene un mensaje claro, de amor a la patria y al trabajo. Okay. Bueno, hermano. Estos son los bloques donde se almacenan los bloques. Estos son los bloques 10 por 20 por 30. Gracias. Estos moldes fueron creados por nosotros mismos, sin ningún ingeniero. Húmedo todavía. Sí, porque estos fueron fabricados el día de ayer. ¿Cómo? Fueron fabricados el día de ayer. Estos moldes los hicimos nosotros mismos aquí en la fábrica. Bueno, de todo este proceso sale bloque para construir su casa. Exacto. Aquí están quienes le construyen la casa. Isis, Manuel Quevedo y esta mano que está aquí, construyéndole las casas a miles y miles de venezolanos junto al pueblo. Un poderoso movimiento popular, la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Adelante. ¿Qué te parece, Daniel? Por allá anda un gran amigo, trabajador. Continuamos. Este es el área donde, por lo menos, como le expliqué, el molde fue hecho aquí criollamente por nosotros mismos, donde toda esta parte del bloque. Anteriormente esta extrusora, esta es la parte de extrusión donde era para producir bloques. Es bueno explicarle a los venezolanos que se hace la masa con la arcilla. Ajá. Y luego la masa se pasa por esta máquina. Por la extrusora. La extrusora. La amasadora y la extrusora donde sale el bloque. Sale el bloque. Totalmente criollo, donde lo pusimos en masa con el cortador.
que lo diseñamos nosotros mismos aquí en La Lucha, y bueno, sale el bloque de bloque 10 para la misión evidente. Correcto, y aquí está un trabajador seleccionando bloque por bloque. Ajá. El que no sale bien diseñado, sí, lo lanza para allá. Y vuelve a... La masa vuelve a rehacerse y vuelve a pasar para acá. Exactamente. Bueno, y el bloque cocido también vuelve a pasar. Estos son bloques hechos con una técnica artesanal industrial. Exactamente. Correcto. Trabajadores, dame la mano aquí al camarada. No se te vaya a pasar un bloque. Copa. Vete para acá. Dame la mano, ¿vale? Chávez vive. La patria sí. Aquí está el otro. ¿Qué edad tienes tú? 18. 18 años, la clase obrera joven, para adelante. Claro. Mucha fuerza, que presidente, Dios lo bendiga. El de 19 trabajadores que nos quedamos, hoy día somos 82 trabajadores, así tenemos 19 es. Féminas, trabajando en el proceso productivo, tenemos compañeros menores con su permiso, donde trabajan en un área exclusiva, donde ellos estudian, es el área. Los compañeros, esta parte de manera manual, donde hoy día con el acompañamiento de la misión Sabi Trabajo nos ha financiado para incrementar el proceso productivo con un área de automatización. Correcto. Donde la compañera ingeniera Jenny Roja le va a explicar todos los avances que hemos logrado aquí con el gobierno revolucionario. Bueno, vamos a saludar a Jenny. ¿Cómo estás, Jenny? Dame un abrazo. Bueno, Jenny, qué alegría saludarte. Gracias, gracias. Nos encontramos aquí en la empresa de propiedad social directa comunal Trabajadores Alfareros del Gres, ¿verdad? Desde esta área de producción comienza la intervención para permitir la automatización del proceso, ¿no? Ya que, como observa actualmente, cuando ellos arrancan el proceso de producción, todo se hace manualmente, tanto desde la parte de extrusión hasta que termine el producto terminado. Jenny, es importante recordar lo que nos contó Hernán, para que lo escuchen en Venezuela y lo escuchen más allá de Venezuela, ¿verdad? Esta empresa fue abandonada por un capitalista, un pelucón. Así es. El pelucón llamó vía Skype desde España, hizo una asamblea con los trabajadores y le dijo: me fui, cierre esa empresa, no me importa. El capitalismo inhumano, valga la redundancia. Y los trabajadores, bueno, recibieron su golpe. Pero dijeron, no, Chávez nos ha dicho que no nos podemos entregar, vamos a cuidar esta empresa. La cuidaron y luego decidieron, con el apoyo del gobierno revolucionario, comenzar su recuperación. Comenzó su recuperación y aquí está el milagro. La empresa produciendo, ¿para qué? Para que Hernán y Jenny sean multimillonarios. No. Y tengan aviones, como tiene el pelucón, 10 aviones para viajar por el mundo. No, ellos producen el material para construir viviendas para el pueblo venezolano. Las viviendas que usted tiene, las viviendas que usted va a tener en la gran misión Vivienda Venezuela. Para construir los bloques que necesita el general Quevedo para Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Para eso es la producción social, para la felicidad social, el beneficio social. El socialismo. Felicitaciones, Jenny. Bueno, no, y presidente, enfatizar ahí que, bueno, la propiedad de los medios de producción en manos del pueblo es la diferencia, es lo que quería el presidente Chávez. Y bueno, aquí estamos reivindicando el gobierno bolivariano a través de la Gran Misión Saber y Trabajo. Está haciendo un plan de inversión para, primero, dignificar al trabajador. Se hicieron 11.271.000 bolívares, es la inversión que se está haciendo entre recuperación general, espacios generales, comedor, baños, ¿verdad? Que permitieran dignificar al trabajador después de 2 años de lucha, de estar sin percibir salario. Y lo otro es mejorar sus condiciones de trabajo, ya que el proceso es muy manual. Tienen ergonómicamente, ¿verdad? Con el tiempo va a afectar al trabajador. Entonces, bueno, este proceso de producción de automatización nos va a permitir mejorar las condiciones generales de ergonomía. Van a dejar de cargar y descargar el bloque de manera manual con movimientos repetitivos, ¿verdad? Y además tiene el valor agregado de que nos va a permitir triplicar la producción, ¿no? Ahí está, miren. En pocas palabras, Jenny ha dicho cosas fundamentales en la vida económica de un país que quiere construir el socialismo. La sostenibilidad económica de la empresa, su eficiencia, la calidad de su producción para el beneficio del pueblo, ¿verdad? De toda la producción, de lo que sea, de bloques,
de gasolina, de electricidad, de cabillas, de muebles, de alimentos, ¿verdad? Así es. Pero además ha dicho algo fundamental, cuidar a la clase obrera, al trabajador, no explotarlo. Sus condiciones de trabajo, en primer lugar, para mantener su salud, para que se siga formando, educando, tecnificando, profesionalizando, ¿verdad? Sí. Pero además, para garantizar sus condiciones de vida, su salario, su estabilidad laboral y más adelante sus planes de vivienda, de salud, construir acompasada y armónicamente el socialismo nuestro venezolano, nuestro latinoamericano, nuestro bolivariano, nuestro cristiano, nuestro socialismo. Aquí están, almirante jefa, Reyes Reyes, aquí están los embriones del socialismo que nuestra patria va a ver nacer, crecer y desarrollarse. Jenny, seguimos. Bueno, seguimos, presidente. Aquí, bueno, podría yo acompañar a los hermanos de clase desde el comienzo del arranque del proceso de producción, ahí acompañado de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores, ¿verdad?, que venían acompañando a los trabajadores, y si, nos buscamos la vinculación con la Universidad Politécnica Territorial, que nos permitió ingresar a los estudiantes a conocer este tipo de empresas, lo que es una empresa de propiedad social, lo que establece la ley del sistema económico comunal, ¿verdad? Y bueno, los estudiantes tributaron a que nosotros pudiéramos controlar todo el proceso para que ellos fueran aumentando de 200 bloques a 2.000 bloques, consecutivamente a 5.000 bloques, y actualmente estamos produciendo 10.000 bloques diarios, ¿no? Gracias al conocimiento. Así es. Cuando, autoformación. ¿Tú sabes, ¿tú no sabes quién es Vladimir Ilis Ulyanov? No. Lenin. Un gran ruso, fundador de la patria soviética. Él decía, cuando se une el movimiento espontáneo de la clase obrera y la teoría científica del socialismo y el conocimiento científico, están dadas las condiciones para construir el socialismo. Lo decía en ese lenguaje hace 100 años, cuando se hizo la revolución bolchevique. Han pasado 100 años y hemos ido fortaleciendo, aprendiendo, ¿verdad? Y ustedes lo hacen en la práctica. Su fuerza de trabajo, su conocimiento, la maquinaria y el conocimiento científico de la Universidad Politécnica Andrés Eloy Blanco, fundada por la revolución. Y aquí están las ingenieras, los ingenieros, los científicos y la clase obrera científica que está construyendo los embriones del socialismo venezolano. Jenny, sigue hablando, presidente, que cada cosa que tú dices vamos aprendiendo más y más. Bueno, presidente, aquí nos encontramos en lo que es el cuello de botella del proceso de producción. Esta parte del proceso nos limita actualmente la capacidad de producción. Aquí influyen... ¿Por qué les limita? Influyen, hay varias variables, pues... El tiempo de secado del bloque, él tiene que durar aproximadamente 24 horas para poder pasar al prehorno y al horno, ¿no? Bueno, ¿y por qué lo limita, pues? Bueno, eso forma parte del proceso. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede? ¿Pero cómo? ¿Qué paso hay que dar? Bueno, vamos a disminuir inicialmente el tiempo de secado de 24 horas. ¿Cómo se logra disminuir el tiempo de secado? Vamos, el proceso de automatización nos va a permitir, actualmente los box se mueven manualmente, los trabajadores van empujando cada box, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, afectación del trabajador por el esfuerzo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a automatizarlo. Todo ¿cómo lo vamos a automatizar? Se va a... los box van a lograr moverse automáticamente, ¿verdad? ¿Cómo? Va a ir sincronizado. ¿Cómo? ¿Dónde está la tecnología? ¿Cómo? ¿La tecnología dónde está? Sí, la estamos implementando. ¿Ya la tiene? Inversión, sí, ya tenemos todo el plan de inversión. ¡Ah, qué bonito, vale! Sí, buena noticia, todo. Jenny. Estamos ahorita terminando de sincronizar el primer elevador. Pero ahí vamos a sustituir la carga ustedes y descarga. Hernán y Jenny, díganle a los trabajadores que todo lo que ustedes necesiten en inversión, en bolívares, en dólares y en tecnología del mundo donde haya que ir a buscar, cuenten con mi apoyo todo, irrestricto, completo, desde ya. Gracias. Ustedes piden, ustedes ordenan y yo cumplo. Yo soy el presidente que obedece a la clase obrera. Yo no obedezco a los pelucones. Así es. Me dan alergia a los pelucones. Cuando estén cerca, me da alergia. Me dan ganas de salir corriendo. Así es. Con los pelucones, cero pelucón.
Pelucón lejos, lejos bueno, de aquí. Presidente, ya... Va todo de proceso... retro, Pelucón. Todo el proceso de producción, de automatización, ya está listo, está en proceso de sincronización. Aproximadamente en 6 meses tendremos completo lo que es la automatización, ¿verdad? Vamos a disminuir mucho la carga, descarga de los bloques. Bueno, actualmente aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es la transformación de la materia prima hasta el producto terminado. En todas sus fases nos acompaña una... Eso lo voy a explicar yo, no tú. Ah, okay. Denis tiene ¿cuánto? ¿14 años? 25. Oye, mira, Denis es una niña. Denis, ¿tú eres estudiante? Actualmente soy TCU en Sistemas de Calidad y Ambiente, egresada de la Universidad Politécnica Territorial de Lara, Andrés Eloy Blanco. 25 años. Estoy terminando la ingeniería aproximadamente en 2 semanas. Bueno, para que ustedes vean, esta es la clase obrera profesional científica. Cuando yo hablo de clase obrera científica, son ustedes, los profesionales. Sí. Tienen que sentirse orgullosos de vivir en esta patria que hoy tenemos. Sí. ¿Dónde estás estudiando la ingeniería? En la UTAE. ¿Qué es la UTAE? La Universidad Politécnica Territorial de Lara, Andrés Eloy Blanco. Muy bien. ¿Y dónde naciste tú? Acá en Barquisimeto. ¿Y te criaste aquí en Barquisimeto? Sí. O sea que tú hace 10 años estabas en el liceo, una chamita pues. Sí. ¿Ah? Sí. 10 años después... Yo ingresé acá por medio de los proyectos socio-integradores que hay en la universidad. Se hizo un convenio actualmente con la empresa para integrar estudiantes al proceso productivo. Quiero felicitar a la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco por esta hermosa obra que ha hecho de integrar y hacer una alianza de conocimiento, de formación. Gracias. Miren, yo te voy a enseñar a ti, Denis, todo el proceso. Ok. Fíjense ustedes. Aquí está la arcilla cruda y el barro, ¿verdad? Perdón, la arcilla. La arcilla se consigue en esta hermosa tierra. Gracias a Dios, somos un pueblo hecho de la arcilla. Un pueblo originario de la arcilla. La arcilla entra a la planta, la traen camiones e ingresa en la primera estación que le mostramos cuando conocimos a Hernán Arias, nuestro camarada. Mira. No somos pelucones, míranos bien. No somos pelucones, somos trabajadores y amamos la patria. No andamos robando a los trabajadores para acumular riqueza. Nosotros andamos trabajando para que la riqueza sea de todos y de todas. Mírenos la cara, ¿dónde está la cámara? No somos pelucones. ¿Tú eres un pelucón? Negativo, presidente. Negativo. Dale, dale, habla tú. Lo que quiero decirle, que cuente con la clase obrera, el control obrero, sí se fortalece Venezuela. Lo único que le puedo decir es que no estamos produciendo solamente bloques, estamos produciendo un nuevo modelo de gestión que quería el comandante Chávez y lo dejó enmarcado en el plan de la patria, el segundo objetivo. Y cuente con la clase obrera, la Federación Contrupatria, la Misión Sabe y Trabajo, gracias a todo el apoyo del gobierno revolucionario por lograr lo que hemos logrado. Estudiantes haciendo vida con nosotros aquí, no somos 82, somos 160 compañeros que estamos haciendo vida aquí en la fábrica. Excelente, un aplauso para Hernán. Muy importante lo que acabas de decir. Nosotros tenemos que unir toda la fuerza de la patria, donde vivamos, donde trabajemos, donde estudiemos. Porque Venezuela tiene que demostrar que sí se puede hacer un nuevo sistema social, un nuevo sistema socioeconómico, donde trabajemos para la felicidad de las mayorías, la felicidad de todos. Trabajemos y produzcamos riqueza. Para que un país entero tenga educación, vivienda, salud, alimentación, recreación, cultura, para que un país entero sea feliz, Y no que un país entero trabaje para que una minoría de pelucones sean ultramillonarios, como era antes. Y todavía lo es, porque estamos en la transición del capitalismo pelucón, ladrón, al socialismo de la felicidad social. Estamos en la transición, Hernán. Claro. Jenny, Denis, ese apellido tuyo, Antique, parece francés. ¿De dónde es? Pues soy de acá. ¿Sí? Sí. Antique. Antique. Bueno, seguimos la explicación. Hernán estaba tarugado, quería decir eso de hace tiempo. Miren, mira, Denis, aquí está en crudo. Llega la piedra, pues, sí. La arena. Es procesada, medida,
valorada, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro paso? Bueno, le explico de manera general. Cuando nos llega la arcilla acá a la empresa, lo primero que hacemos es realizar una serie de análisis físicos. Contamos con un porcentaje de humedad, la cantidad de sales que presenta la arcilla, la cantidad de cal que tiene la arcilla y el porcentaje de arena. Si los resultados están acordes dentro de los parámetros que requiere la empresa, se acepta la materia prima. Luego que la aceptamos, pasa por un proceso de molienda donde la arcilla queda a una granulometría de 3 milímetros. Se le agrega melaza y agua y se forma un estilo de masa que queda de esta forma. Esto lo almacenamos en los silos. Luego de esto pasa al proceso de extrusión y troquelado, donde le adicionamos agua a la extrusora para formar un tipo de barro a través de unas hélices que tiene la extrusora. Acá está como queda el barro. Luego que la extrusora sale... Este es el barro, ¿eh? El barro ya. El barro. Y luego el barro va a la máquina extrusora. Sí. Y la máquina extrusora lo extrusa. Le hace así, lo compacta. Sí. Y lo pasa por un molde. Exacto. Y el molde le da esta forma. Queda acá. Así. Y luego de esta forma sale así mojadito y pasa 24 horas secándose. En secado. Ahora le vamos a aplicar una nueva tecnología para que se seque más rápido y después sale este bloque. Y de bloque va directo a la gran misión Vivienda Venezuela para construir las casas del pueblo venezolano. ¿Cómo se llama eso? Socialismo. Socialismo. Tenemos que cuidar lo que estamos haciendo. Sí. Cuidarlo. Uno tiene que cuidar, como tú, 25 años. Sí. Yo estoy seguro que tu padre y tu madre, 25 años, hace 25 años te tuvieron. ¿En qué fecha? El 15 de noviembre del 89. Vas a cumplir ahora 26. Sí. Yo cumplo años el 23 de noviembre. Ah, ok. Estamos cerquita. Lo recordaremos. Yo soy Sagitario, tú no eres Sagitario. Escorpio. Tú eres Escorpio, correcto. Ahora, fíjate. Estoy seguro que te cuidaron como nos cuidaron a todos. Con cariño. Con amor. Con cuidado. Y si te caías un día y te rompías la pierna, te la curaban. Y después te decían, fíjate, cuidado cuando corres. Y así por el estilo, hasta que después dejaron que te soltaras con tus propias alas. Pero uno como padre nunca se desvincula de sus hijos, ni de sus nietos. Me decía mi mamá, que en paz descanse, me decía, ustedes podrán llegar a viejos, pero serán siempre mis hijos. Claro. Así es el socialismo. Tenemos que cuidar al socialismo como quien cría un hijo, cada paso. Si algo se desvía, ven acá, así no, por aquí. Exacto. Cada paso, con amor, que todas las cosas vayan cuadrando. El socialismo venezolano tiene 5 dimensiones. Una dimensión es la que viven ustedes, el socialismo en lo económico, productivo. Producir con la mayor eficiencia, la mayor calidad, para satisfacer las necesidades del pueblo. Resguardando las condiciones de trabajo y de vida con la mayor dignidad y altura. Resumí, con la mayor eficiencia, sí. Denis, Jenny, Hernán, el socialismo productivo encadenado aguas arriba y aguas abajo, ¿verdad? Por ejemplo, ese producto no puede terminar en manos de unos bachaqueros. No. O en manos de unas mafias en Cúcuta. Ese producto tiene que ir o a una ferretería popular, o tiene que ir directo a la obra de la Gran Misión Vivienda Venezuela, o directo a la obra de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ¿o no? Sí. A precio justo. El socialismo en lo productivo, Hernán, y lo primero, decía nuestro comandante. El socialismo en lo social, en segundo lugar. Las misiones sociales. El derecho a la educación, a todo nivel. El derecho a la cultura, a la música, al arte. El derecho a la recreación. El derecho a la salud, el derecho a la vida, al empleo, al trabajo, al sueldo digno, al salario digno, a las prestaciones sociales, el derecho a las pensiones, el socialismo y lo social, el nuevo modelo social, solidario. En tercer lugar, el socialismo en lo moral, en lo ético. ¿Qué es eso? El hombre nuevo, la mujer nueva, la sociedad nueva. Sin hombre nuevo, sin mujer nueva, no podemos pensar en una sociedad nueva. Una sociedad de pillos y de pillas, de tramposos, de ladrones, ¿ustedes creen que va a ser solidaria? ¿Que va a ser mejor? Tenemos que transformarnos.
Yo este llamado se lo hago siempre a todo el mundo. Nosotros no somos angelitos, pero tampoco demonios. Nosotros tenemos que ser, como una vez me dijo Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, ángeles imperfectos, porque somos humanos. Pero tenemos que aspirar a ser la gente más honesta, más solidaria, más humana, que ame al prójimo, que ame la patria, que ame nuestra historia, el socialismo en lo moral, lo nuevo del ser humano. Sí se puede, sí se puede. Es más, yo digo además de sí se puede, o se puede o se puede. Pero nadie puede aceptar decir, no, el ser humano no puede ser mejor. Vamos a meternos todos a pillos, a ladrones y a malandros. No, no. El socialismo es lo moral. El socialismo en lo político. La democracia, el poder popular, ustedes. La democracia verdadera, no la democracia de pelucones. La democracia del poder popular, de los consejos comunales. La democracia del sindicato y del consejo obrero. La democracia del poder en manos del pueblo. Fíjense Venezuela, solamente Venezuela tiene un récord mundial. 20 elecciones en 17 años. Ningún país del mundo. Tienes que sentirte orgullosa que en los 25 años que tú tienes has visto pasar a tu frente 20 elecciones gracias a la revolución. Ajá. Y en quinto lugar, el socialismo en lo territorial. Aquí está la vicepresidenta, mira, Guara Guarita, también 25 años, vicepresidenta. ¿Qué edad tienes tú ya? 37. ¿Eh? Una chamita de aquí, de Guarilandia, ¿ah? Una chamita de aquí, que ha recorrido el mundo ya, que la formó el comandante Chávez y ahora es vicepresidenta del socialismo en lo territorial. Socialismo en lo territorial es el gran descubrimiento de Chávez. Chávez dijo, el socialismo venezolano va a tener un sello, una marca, para siempre. El socialismo en la comunidad, una nueva comunidad. Y desde el socialismo comunitario articular el resto de las dimensiones sociales, lo moral, lo político, lo económico y lo territorial. Económico, moral, social, político y territorial, cinco dimensiones de socialismo. Y el comandante Chávez dijo, en lo territorial las integramos todos y las expresamos también. Porque yo te hablé de Vladimir Ilich Ulyanov. En la época de Lenin se pensó que el socialismo era solamente en lo económico. La clase obrera se liberaba aquí de la burguesía y ya la sociedad se liberaba, y no fue así. No fue así. Hay que liberar a la clase obrera, hay que liberar a la economía, pero sobre todo hay que liberar y construir la nueva sociedad en la comunidad, en la familia, en el hogar, en la niña, en el niño, en la juventud, en la comunidad, en el joven que hace deporte, en el joven que hace la cultura, ¿eh? En la comunidad que funciona, toma decisiones, construye aquí, allá, barrio nuevo, barrio tricolor. Es la gran misión del socialismo territorial. La gran misión Vivienda Venezuela es la gran misión del socialismo territorial. Para que ustedes vean, yo me siento muy feliz de estar aquí, ¿oyeron? Bueno, vengan para acá, los tres me dan un abrazo. Vengan para acá, dame un abrazo, deja la pena, Hernán. Ven acá. Que viva la clase obrera, que viva la juventud. Bueno, entonces ahora sí vamos a arrancar con la música. ¿Hay música? Bueno, dale la música, pues, que viva el Estado Lara. A mundo Barquisimeto, dijo Barquisimetano, a mundo Barquisimeto, dijo un Barquisimetano. Adiós, porque ya me voy, quizás no me va. ¡Jube! ¡Que viva nuestro comandante!
Adiós porque ya me voy, quizás no vuelva. Usted enfermó, usted sí es bueno, revolucionario, usted es chavista. ¡Viva Maduro! ¡Viva la revolución! Era que no me acordaba y de golpe me acordé. Era que no me acordaba y de golpe me acordé. Se fue la paz, pero esta noche se fue el picuré con la verdura. Y se fue la anguila. De cachicamo yo no digo nada porque la trampa se la tengo armada. Ese palo está mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo que lo picaría. Está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Yo soy el moreno aquel que canta. Usted te enfermó. Usted sí es guaro, revolucionario. Usted bebe cocuy. Usted fuma tabaco. Usted sí es negro. Usted sí es blanco. Usted es catire. Era que no me acordaba y de golpe me acordé. Era que no me acordaba y de golpe me acordé. Se fue la lapa, pero esta noche se fue el picuré con la verdura. Y se fue la anguila con un tracazo. De cachicamo yo no digo nada porque la trampa se la tengo armada. De cachicamo yo no digo nada porque la trampa se la tengo armada. Y ese palo está de mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está de mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está de mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Yo soy el moreno aquel. ¡Lo fui a ver! Ese palo que lo picaría. Ese palo está mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. ¡Se fue! Muchas gracias. ¡Viva Lara! ¡Bravo! Gracias. La música. Una bailadita, ¿vale? Me agarraba aire. Un saludo a los trabajadores aquí y a las trabajadoras. Queridos hermanos y hermanas. Y un aplauso a los golperos. ¿Golperos de qué? No, tiene que tener un nombre, ¿vale? Los golperos de la alfarería se van a llamar. Los alfareros del golpe tocuyano. Alfareros del golpe tocuyano. A Mundo Barquisimeto. ¿Y tienen por ahí preparado Montilla? Bueno, descanse un ratico, tomen agua. Esto es un telemaratón también. Pero tiene que ser transparente y blanco, como el agua. Para calentar la garganta. Bueno, feliz de estar aquí y además más feliz aún
de ver los resultados que ustedes dan en lo concreto. Porque ustedes saben, queridos hermanos y hermanas, que hay una campaña psicológica para desmoralizar y confundir a nuestro pueblo, diciéndole, tú no puedes, nada sirve, tú no puedes. Y van llenando a nuestro pueblo de dificultades, le esconden un producto, le esconden el otro, los pelucones ponen al pueblo a hacer cola, muchas veces sin necesidad. Ya di unas órdenes ahorita al llegar, que convocaran a algunos gerentes de algunas empresas que vi, que aquí en Lara mantienen al pueblo haciendo cola a pleno sol del día para hacerlo sufrir, hacerle pasar trabajo y decirle la culpa es de la revolución, la culpa es de Maduro. Es una guerra, hermanos militares, que saben de guerra porque son profesionales de la guerra. Y como son profesionales de la guerra, son garantes de la paz. Es una guerra dirigida a la psiquis para desestabilizar, para desmoralizar, para el pueblo no lo desmoraliza, no lo deprime, ni lo confunde nadie ni nada. Aquí está la demostración práctica de que sí se puede, con trabajo, con tesón, con disciplina, con amor, con mucho compromiso, sí se puede. Miren, son venezolanos y venezolanas de todas las edades. Hernán debe tener como 40, Denny 25, Jenny debe tener como 25 también. Ella me dice su edad, supuesta edad, yo no creo. 25 años tiene Jenny también. La juventud, los profesionales, los trabajadores hacen el milagro. Mira, a mí cuando me contaron y estuve leyendo la historia de esta experiencia, dije, no puede ser. Ustedes saben que usted es un trabajador, usted sale de su casa en la mañana, todos los días, con sus preocupaciones, los muchachos planificando qué voy a hacer el sábado, vamos a ir a visitar no sé quién, para jugar un dominó, vamos para el río, o el domingo, ¿verdad? Uno está en lo suyo, pues, como dicen. Va a haber Corazón Llanero quizás el fin de semana. ¿Cuándo llega Corazón Llanero por aquí? El 19 de noviembre, Corazón Llanero, pues, en el estado Lara. Ah, corrijo, perdón. Domingo 22 de noviembre, un día antes de mi cumpleaños. Bueno, pueden cantar el cumpleaños a las 12, pues. ¿Ah? ¿Sí va? Miren, cuando yo entonces... Quiero saludar a Manuel Fernández, Guarito, ministro de Educación Universitaria, gran cuadro de la Revolución Bolivariana, presidente de CANTV. Manuel, cuando entonces Isis, nuestra vicepresidenta, Guara también, del socialismo territorial, y nuestro ministro Quevedo, me estuvieron contando esta experiencia, me parecía como de una película surrealista. Que usted sale de su casa, Hernán salió de su casa ese día, me imagino, agarró el carrito por puesto, llegó aquí, empezó a trabajar, pues, se incorpora, uno llega, marca su tarjeta en algunos casos, no sé si aquí, marca su tarjeta, entra, saluda a la gente, se toma un café, echa un chiste y se pone a trabajar, ¿o no? Eso lo sabemos nosotros, los que hemos trabajado y trabajamos. ¿Usted cree que los pelucones tienen esa vivencia de salir a la calle a las 5 de la mañana, agarrar un carrito por puesto, caminar para acá, caminar para allá, llegar a trabajar, montarse en su cosa? No, nunca. Ellos sencillamente están en su mundo de los privilegios por allá, soñando cómo roban la humanidad, cómo roban a los pueblos. Los pelucones, la oligarquía, que nos quiere poner la mano otra vez en Venezuela. Llega Hernán, está trabajando y de repente, pum, paran la máquina. Que vayan a la oficina de la gerente. Van a la oficina de la gerente. Y la gerente dice, espérense un momento. Y conecta la computadora. Y vía Skype, quien no sepa qué es vía Skype. Skype es un sistema de comunicaciones de redes que es como una videoconferencia. Yo puedo prender aquí mi computadora, mi tableta. Me conecto al programa Skype. Y me puedo comunicar así de frente con cualquiera en el mundo, en tiempo real. Yo llamo a alguien en la China ahorita y hablo en tiempo real, así como una llamada telefónica y visual, y veo a la persona.
por internet. Y vi Sky desde España, el capitalista dueño de esta empresa les dijo, me fui, cierren las puertas, quebramos, se acabó esa empresa, punto. Hay que ver lo que sintieron los trabajadores, por eso yo le decía a Hernán, ¿qué sintieron ustedes? Pudieron haberse desmoralizado y cada quien para su casa. Hernán me dijo algo que vale mucho. Hernán, quizás ustedes porque lo viven no se dan cuenta lo importante que es, pero hay quienes en el mundo sí se dan cuenta. Ellos dijeron, no, de aquí no nos vamos. Comandante Chávez nos ha dicho que capitalista que abandona empresa, los trabajadores la toman, la conservan, la recuperan y la ponen productiva. Esa es la línea, esa es la línea. Pelucón que se cansa, pierde. Pelucón que quiera robar al pueblo, aquí está un gobierno obrero. Y dicen, no, que Maduro amenaza. Yo no amenazo a nadie. Porque ese señor se fue porque le dio la gana. Ya había robado este país, seguro. Se fue embolsillado. Había cerrado dos veces. Cerró dos veces, dice por allá un trabajador. Bueno, a la tercera va la vencida, pues. A la tercera los trabajadores tomaron el control del proceso productivo y aquí está esta empresa produciendo bloques, ladrillos para la gran misión Vivienda Venezuela y para el país y para la región larense. Los felicito, muchachos y muchachas, por este proceso productivo. Quiero saludar a un conjunto de líderes, lideresas que están aquí presentes, compañeros y compañeras, compañera almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, trabajadora también, profesional de la patria, al profesor William Hill, profesor y joven líder, a la compañera Ana Salas, a Anita de la juventud, a Elán Pacheco, al camarada el negro Rafael Uzcategui. Un abrazo, camarada. PPPT, un abrazo de batalla. Al camarada diputado Julio Chávez, hermano, batallador, guaro guarito. A Yamile Camacaro, a Andrés Álvarez, Andresito, un abrazo a todos, líderes de las regiones, hombres y mujeres que están en las calles todos los días trabajando, trabajando, trabajando. Me alegra mucho poder saludarlos y saber que están muy bien, que van muy bien y cada día van a ir mejor. Los felicito por el trabajo que están haciendo. Al comandante Luis Reyes Reyes, presidente de Corpolara, camarada. A todos los trabajadores y trabajadoras de Alfareros del Gres, mis felicitaciones. A los jefes y líderes militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Mayor General García Duque, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente, García Duque. A Conrado Zamora, Zamora Zamorano, comandante de la SODI de Lara, bisnieto de Ezequiel Zamora. A Mirabal Herrera, general de la patria, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la SODI Lara. Al compañero general de brigada Rondón Torres, Isidro Ubaldo, comandante de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada. Y comandante del Sol hoy. Le tocó todo el sol a Ubaldo. Al general de brigado, perdón, de brigada Darío Armando Pérez Reyes, comandante de la base aérea. Hermano y compañero, teniente coronel Vicente Landaeta Gil. Al general Martín Alcido Maldonado Guerrero, comandante de la zona número 12 de la Guardia Nacional Bolivariana. Al general de brigada Joel Canelones, comandante del 84 Comando de Logística.
y al director del Hospital Militar, General Luis Eduardo Urbina Saavedra. Mi abrazo, mi reconocimiento y mi mensaje permanente a nuestra Fuerza Armada para tener la moral cada vez más en alto. La Fuerza Armada es columna vertebral de la moral pública. Es garantía de la estabilidad y la integración de la patria. Y es la garantía suprema junto al pueblo de la paz, de la independencia. De la paz y de la independencia. Voy a aprovechar este segundo de este saludo para hacer algunos comentarios, ¿no? Por ahí tenemos algunos periodistas que van a hacer algunas preguntas. Ya le vamos a dar, no sé dónde me metieron el punto de información que me mandó el general Vladimir Padrino López, por favor. Estaba aquí en mis papeles que seleccioné de los que estudié para preparar este evento. Con el permiso de ustedes me voy a quitar el casco. Se me está fundiendo lo poco de cerebro que me queda. Maduro reconoció que le queda poco cerebro, van a declarar los tipos. Como no tienen más nada que decir. Pero fíjense ustedes, es muy importante el tema de la paz, la independencia, la integridad de la patria. Nosotros tenemos nuestra vida, como tienen todos los países. Nosotros no nos metemos en la vida de ningún país. Cada quien es autónomo de tomar sus decisiones y de tener su propia vida. Lo único que hace Venezuela, más allá de sus fronteras, es la cooperación solidaria en el marco del derecho internacional. Con Petrocaribe, el ALBA, con los acuerdos con la China, con Rusia, con India, con Brasil, con África. Tenemos prestigio en el mundo. Respeto en el mundo. Fíjense ustedes, el año pasado nos eligieron para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estamos cumpliendo un papel estelar en el Consejo de Seguridad, que es el máximo organismo de Naciones Unidas. Como siempre lo explica Walter Martínez, en el mejor programa de la televisión mundial, Dossier. Ayer se dio un caso importante, digno de evaluación para la conciencia popular venezolana y latinoamericana. Los Estados Unidos, durante más de dos meses, desarrolló una campaña país por país para que a Venezuela no la eligieran o nos reeligieran en el Consejo de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas. Ya nos eligieron en el año 2012. Recuerdo, yo era canciller, estaba nuestro comandante en vida, presidente de la República, Hugo Chávez, por tres años. 2013, 2014, 2015. Y por petición de países en el mundo presentamos nuestra candidatura a la reelección. Carmen, Andrés, Negro. Y los Estados Unidos desarrolló una campaña, miren, si les digo brutal me quedo pequeño. Brutalísima. País por país. Ayer, desde temprano, antes de votar, todo el aparato diplomático de los Estados Unidos llamaban embajador por embajador en la ONU, llamaban a primeros ministros, a presidentes, para que no votaran por Venezuela. Muchos, la gran mayoría con dignidad le dijeron no, tenemos compromiso y vamos a votar por Venezuela. Y Venezuela fue electa ayer nuevamente como miembro del Consejo de Derechos Humanos de todas las Naciones Unidas, por el voto mayoritario de los gobiernos y pueblos del mundo. Tengo información, y lo sé, de muchos países que le dijeron, no, nosotros votamos por Venezuela. Entonces le dijeron, bueno, no. Entonces no vote por tal país y tal país. Una cosa vulgar. Vulgar. Porque nadie en el mundo hace esto mismo contra Estados Unidos o contra ningún otro país. Nadie en el mundo. ¿Por qué Estados Unidos lo hace contra Venezuela? Pregunto. ¿Qué creen ustedes?
porque saben que Venezuela va a ir a los organismos mundiales a defender la verdad y que nadie nos va a amedrentar, nadie nos va a torcer el brazo, ni nadie nos va a manipular. Esa es la verdad. Venezuela tiene una voz propia, una voz independiente, una voz de dignidad en el mundo. Y ayer lo demostramos, una vez más lo demostramos, con el triunfo que tuvimos en el Consejo de Derechos Humanos, y lo asumimos con humildad, lo asumimos con mucho compromiso, lo asumimos con, pudiéramos decir, con un carácter supremo de lo que es la diplomacia de paz, la diplomacia bolivariana de paz, es nuestra diplomacia. La diplomacia bolivariana de paz. Los Estados Unidos lamentablemente retomó el camino de la agresión a Venezuela. Miren, ustedes saben todo lo que he hecho yo, ¿verdad? Ustedes lo saben. Para tener relaciones de respeto. Vamos a decir de alguna forma, normales. De conversación, de diálogo con el gobierno del presidente Obama. ¿Saben la batalla que dimos contra el decreto, verdad? Y está pendiente, Venezuela va a presentar una demanda en los propios Estados Unidos por ilegalidad internacional del decreto de Barack Obama que amenaza a Venezuela desde el 9 de marzo de este año. Vamos a presentar una demanda en los Estados Unidos contra ese decreto, como parte de un camino legal para desmontar el decreto. No podemos tener ese decreto allí, como una espada de Damocles aquí, ¿no? Y menos ahora que han reactivado las declaraciones diarias contra Venezuela. El general John Kelly, generales de la patria, ustedes han leído las declaraciones de John Kelly. Tienen que leerlas, todas. No la última. No la última. Imagínense ustedes que nuestros generales todos los días o todos los meses declararan y salieran a decir cosas de otros países del mundo. ¿Qué dijeran de Venezuela? ¿Esa es función de ustedes, generales? Ah, pero el general Kelly, jefe del Comando Sur, él se cree el procónsul de estas tierras. Y los Estados Unidos ha reactivado toda su conspiración, así lo denuncio. Ha reactivado el Pentágono a través del Comando Sur, toda su conspiración contra la revolución bolivariana, contra el gobierno legítimo que yo presido y contra las elecciones del 6 de diciembre de este año 2015. El Pentágono y el Comando Sur tienen un plan para tratar de implosionar Venezuela, llenarla de violencia e intervenir en nuestro país. Así lo denuncio ante el mundo, desde acá, desde la tierra del Estado Lara, que es tierra heroica de nuestra patria, que ha combatido por la dignidad y por la independencia nacional. Fíjense ustedes, comandante Reyes Reyes, coronel de la patria. El 12 de marzo de este año, tres días después del decreto de Obama, el famoso general Kelly, jefe del Comando Sur, entre tantas declaraciones dice: Venezuela se enfrenta a una inestabilidad significativa. Miren lo que dice. Ellos cuando hablan no son, como yo lo expliqué en estos días, hablan por hablar, pues, iban caminando por ahí y hablaron. Se me ocurrió decir algo de Venezuela, no, lo tienen un guión. Dan órdenes a sus agentes directos y a sus agentes infiltrados. Órdenes dan, en este caso dan órdenes a la derecha venezolana de desconocer los resultados, de sabotear el sistema electoral, de sabotear el sistema eléctrico, de implosionar Venezuela, de crearle problemas al pueblo. Estos son órdenes que se están dando del Comando Sur. Yo llamo a la máxima conciencia nacional, a la máxima conciencia popular, de los humildes, de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de los militares. Máxima conciencia en este momento de la historia. 12 de marzo, fíjense. Venezuela se enfrenta a una inestabilidad significativa, dice el Kelly. Abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad. ¿Qué puede hablar Kelly de abuso? ¿Cómo se puede llamar el bombardeo al hospital en Afganistán la semana pasada, donde mataron 19 niños y 20 médicos? ¿Cómo se puede llamar eso?
¿Qué pasaría si Venezuela bombardea con su fuerza aérea, que jamás lo haría, jamás lo hará en la vida, un hospital de inocentes en cualquier lugar del mundo? ¿Qué se diría de Venezuela? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Dice, abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y la mala gestión continua del gobierno del país, apuntando, están contribuyendo a un ambiente de incertidumbre. Primera, 12 de marzo, 13 de marzo, un día después, jefe del Comando Sur manifestó, Venezuela está cerca de un colapso, marzo, de implosionar debido a una triste situación económica. En esa fecha fue que él pronosticó que en julio Venezuela explotaba en mil pedazos. No era un pronóstico, era una meta que tenían. Y no lo lograron. ¿Y ustedes saben por qué no lo lograron? Gracias a la unión cívico-militar y al deseo y la voluntad de paz de la mayoría de la patria venezolana, de toda Venezuela, a la unión cívico-militar. Que no debe tener ni una fisura jamás, jamás. Hay que estar pendiente. El 17 de abril, ya yo había hablado con Obama, ya había pasado la cumbre de las Américas, donde Venezuela tuvo el apoyo unánime contra el decreto de Obama. Ya habíamos recogido las 11 millones de firmas. Ya habíamos tenido tremenda victoria política y diplomática en el mundo contra el decreto de Obama. A pesar de la derecha que no quiso firmar ni apoyar la defensa de la soberanía y la paz. Dice en la Universidad de Miami el 17 de abril, mi preocupación probablemente es por la situación económica de Venezuela. Sabemos que económicamente está en muchos apuros. Sigue apuntando hacia la línea principal de ataque, que es la guerra económica. Es la línea principal de ataque. Con la guerra económica pretenden desestabilizar todos los resortes fundamentales de la paz social, de la estabilidad política. Luego el 3 de junio viene a Cartagena, solo protestamos. Viene aquí a Colombia, a un encuentro contra las drogas y dice, no pasa, él dice que todo el mundo está combatiendo contra las drogas, es un abusador, cuando ellos son los responsables del tráfico de drogas en el mundo. Entonces dice, no pasa lo mismo con Venezuela. Con Venezuela no tenemos mucha cooperación por ahora. Y sabemos que hay mucha cocaína saliendo de Venezuela hacia el mercado mundial. Casi todos los movimientos aéreos con drogas salen de Venezuela, ahora pasan por las islas. ¿Qué es eso? Cuando Venezuela está sosteniendo la batalla más dura que jamás se haya dado contra el tráfico de droga. Venezuela no produce ni un gramo de droga. Somos víctimas del narcotráfico. Recientemente, dos jóvenes, capitanes, héroes de nuestra patria, perdieron su vida al estar en una de las acciones contra el proceso del narcotráfico en el estado Apure. ¡Qué dolor! Estos dos capitanes que dejaron viudas, hijos. Sepan ustedes, más de 100 aeronaves, 100, desde que aprobé yo la ley de interdicción aérea que permite perseguir las naves aéreas y derribarlas, hemos eliminado más de 100 aeronaves del narcotráfico en toda esa ruta occidental del país. Ningún país de este mundo tiene ese récord como Venezuela. Hemos capturado a casi 100 capos de la droga en el mundo. Ayer capturamos a un grupo paramilitar que era el operador directo de los grupos de narcotraficantes. 9 paramilitares colombianos fueron capturados en los valles del Tuy, a las puertas de Caracas, con sus armas, con toda su logística. Venezuela está dando una batalla única contra el narcotráfico. Y los únicos fracasados en la lucha contra el narcotráfico es el general Kelly, el Comando Sur y la DEA. Así hay que decirlo. Y el pueblo de Estados Unidos debe saberlo. Bueno, y así se espepita, pues. Y la última declaración para ponerle la guinda a la torta, habiendo fracasado todo el año 2015, haciendo sus pronósticos macabros contra Venezuela, su última declaración en CNN en español.
Es como yo digo, queridos hermanos militares. ¿Ustedes creen que el general Kelly iba caminando por ahí, pues? Como aquel señor que va por allá, caminando. Y de repente se le ocurrió entrar a CNN. Ah, mira, aquí está CNN, voy a entrar. Y lo sentaron en la silla y él declaró. ¿Ustedes creen eso? Ah, ya que estaba por aquí, vamos a echarte una declaracioncita. Le dijo a... No, señor, lo sentaron, le prepararon su broma. Fue el viernes pasado. Sus declaraciones coinciden perfectamente con algunos noticieros de una televisora nacional y algunos titulares por allí. Todo lo que él dijo coincide perfectamente con la línea informativa que arrancaron viernes, sábado, domingo y lunes para el remate de campaña electoral, para desestabilizar el país, algunos medios burgueses de comunicación. Se sentó en CNN en español, no en CNN en inglés. Los temas en CNN en inglés son otros. El fracaso en Siria, el fracaso en Irak, el fracaso en Libia. Se sentó el virrey de América, John Kelly, porque así se sienten, hermano. Yo no estoy exagerando cuando lo digo. Esta gente nos desprecia. Esta gente se sienten los virreyes nuestros. Ellos creen que nosotros le pertenecemos a ellos. Y que esta tierra venezolana le pertenece al imperio estadounidense. Así lo creen ellos. Despierten a la conciencia aquellos que nos han despertado. Y los que estén conscientes de esta ardua lucha por la independencia contra el imperialismo, que levanten su mano, que pongan su pecho erguido y vayan a las calles a despertar las conciencias para defender el derecho a la paz que tiene Venezuela. El derecho a la paz. O defendemos la patria, la integridad, la independencia y la paz, o la defendemos, no tenemos alternativa. Es hora de independencia, es tiempo de repúblicas libres, soberanas, repúblicas con pueblo verdaderamente. Miren lo que dice el general Kelly, pues, el día que iba pasando por casualidad por CNN. En entrevista de CNN respondió: los venezolanos están sufriendo terriblemente. Su economía está literalmente, me parece, en un punto de implosión. Vuelve a hablar de implosión. Lo anunció en marzo, para julio. Vuelve a hablar. Claro, tienen aliados aquí adentro. Eso que yo llamo el pelucón cervecero, el pelucón mayor, es el mayor aliado de John Kelly y del imperialismo norteamericano contra la economía nacional. Sépalo el pueblo. Vamos a desenmascararlo, vamos a desnudarlo, vamos a rasgarle la máscara que se pone el pelucón. Con la verdad, hermano, con la verdad. Dice él, me parece que está en un punto de implosión. El narcotráfico de Colombia a Venezuela ataca a Colombia. Y luego hacia el resto del mundo está creciendo también, vuelve el narcotráfico. Es un expediente que están armando. Es un expediente. El narcotráfico de Colombia a Venezuela y luego hacia el resto del mundo está creciendo también. Un colapso de la economía al punto que necesiten desesperadamente alimentos, aguas, medicinas y cosas como estas, nosotros podríamos reaccionar si lo pidieran las organizaciones como la ONU, la OEA o la FAO. En una parte dice, miren, que un general de los Estados Unidos diga esto, aquí no está, pero dice, parece que faltan los pañales. Un general hablando de pañales en otro país. ¿Qué general es ese? Díganme ustedes. Ustedes saben por qué, porque tiene muy presente lo que es el plan de guerra. Esconderle cosas muy sensibles al pueblo, para que el pueblo se irrite, para que el pueblo se moleste, para que el pueblo se confunda, se desespere. Así que nuestro pueblo tiene que estar siempre con la guardia arriba, alerta permanente, y con un lado le damos a Kelly por aquí, uno, dos, tres, y mantenemos allá a raya al Kelly. Kelly, go home, le decimos. Kelly, go home. Una y mil veces, Comando Sur, go home. Y con la otra, con la mandarria, bueno, el que sea zurdo al revés. Tipo Chávez, ¿no? Primero la derecha. Y pone la mandarria aquí. ¿Y ustedes saben cuál es la mandarria?
el trabajo diario, mantener las misiones y grandes misiones, recuperar las empresas abandonadas, mantener la educación pública, defender el salario, las prestaciones, los aguinaldos, el derecho al empleo. Esa es la mandarria. Y la mandarria mayor, ¿ustedes saben cuál es? El 6 de diciembre, domingo 6 de diciembre, el pueblo le demostrará al general Kelly quién manda en Venezuela. Aquí manda el pueblo. Esa es la mandarria mayor. Pequeño comentario, ¿eh? Uno no puede comerse una comida desabrida, ¿verdad? Había que echar un poquito de salsa y picante a este hermoso acto que estamos empezando el día de hoy. Jueves de vivienda, jueves de producción, jueves de comuna, jueves de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. ¡Que viva Barrio Nuevo, Barrio Tricolor! ¡Que viva la gran misión Vivienda Venezuela! Bueno, los felicito, queridos hermanos, por este trabajo que ustedes han hecho. Tenemos un pase aquí mismo en el estado Lara, ¿verdad? Precisamente de la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos rumbo a 1 millón de viviendas. Nada ni nadie. No va a haber Kelly ni Pelucón que detengan la gran misión Vivienda Venezuela. Eso va viento en popa y debe acelerarse más bien. Vamos a entregar 20 hogares de la patria para la comunidad Papelón, parroquia Cabudare, municipio Palavecino, estado Lara. Vamos a darle la palabra por allá a Gustavo Caraballo. Está con Aura Torres. ¿Ah? Por allá se están construyendo 32 viviendas hermosas. Vamos a poner, por favor, la pantalla. Allá está Ricardo, ¿verdad? Ricardo es el director general de acompañamiento y organización de procesos estratégicos y articulación con las misiones y grandes misiones. Bien. Tremendo cargo que tiene Gustavo. ¿Ah? Presidente. Mira, Gustavo, hoy vamos a entregar la primera etapa, de verdad, de viviendas unifamiliares, 72 metros cuadrados, 3 habitaciones, un baño, sala, cocina y comedor. Sala, cocina y comedor. El costo de esta vivienda me parece increíble. Esta vivienda de 72 metros cuadrados, hay que verle la cara a 72 metros cuadrados. Yo me crié en un apartamento de 50 metros cuadrados alquilado, toda la vida alquilado. Toda la vida alquilado. Y allí nos criamos 4 muchachas, 3 muchachas y yo. Mi papá, mi mamá, 6 personas, 2 habitaciones. La sala era habitación también. Ahí dormí bastante tiempo yo, en la sala, arregladito. A la hora que llegaba ya, cuando tenía 18, 20 años, uno llegaba amanecido, 3, 4 de la mañana, 50 metros cuadrados, feliz, un solo bañito. Eso sí, en la mañana había que apurarse para que le diera tiempo a todo el mundo. Todo el mundo tenía una hora para levantarse, el que se levantaba a las 5, a las 5 y 20, a las 5 y 40, y si uno se le pegaba la cobija, tremendo regaño. Claro, yo era el menor. Como era el menor, me aguantaba, me consentían un poquito más. 72 metros cuadrados con 3 habitaciones, hay que verle la cara. ¿Ustedes saben cuánto fue el costo de construcción de esta vivienda? 120 mil bolívares. Increíble. Solo la gran misión Vivienda Venezuela hace estos milagros. Adelante, querido camarada Gustavo Caraballo. Increíble. Solo la gran misión Vivienda Venezuela hace estos milagros. Adelante, querido camarada Gustavo Caraballo. Bien, buenas tardes, presidentes. Un saludo solidario, bolivariano y chavista desde la comunidad Papelón, ubicado en... ubicado en el municipio Palavecino del estado Lara. Comandante, presidente, hoy estamos haciendo entrega de la primera etapa, 21 viviendas de los Valles, en el nuevo espacio comunitario Valles de San José. Estas viviendas fueron construidas en tierras que fueron
recuperadas de las familias burguesas, representadas por la familia Cigala, Tamayo, Burgón. Estos voceros, esta familia, este poder popular entendió la línea del comandante presidente Hugo Chávez Frías, y en el 2006 se organizaron en consejos comunales, debatieron, batallaron, hicieron rescate de estas viviendas y hoy ven materializado un sueño con estas viviendas, como usted lo dice, viviendas de 72 metros que dignifican la vivienda cada vez. Esto es gracias a la Misión Vivienda Venezuela, gracias al Poder Popular, gracias a los brigadistas socialistas de trabajo que juntos han ahorrado con el trabajo voluntario, con la formación de viviendas venezolanos, han logrado optimizar sus recursos y han logrado hacer hasta una vivienda adicional. Asimismo, presidente, estamos aquí compartiendo con el vocero José Rivero, vocero del Consejo Comunal, vocera Nataís Peraza, el vocero Eduardo Tamayo, y por supuesto no olvidar a nuestros candidatos del circuito número 3, Nadie Ledesma, María Silva, y sus suplentes Edgar Andrade y Lenny Castillo. Comandante presidente, quiero darle el pase al compañero José Rivero para que nos explique cómo fue el trabajo con estas tierras, la recuperación de estas tierras de la burguesía parásita. Bueno, señor presidente, saludos revolucionarios chavista y madurista. Aquí estamos en la comunidad Papelón, en cual es una historia muy larga para contar y una historia muy triste para contar, pero aquí estamos la lucha social, el poder popular organizado, luchando para que construir ese legado que nos dejó el presidente Chávez, que gracias a él estamos siendo dignificados con unas viviendas dignas, como usted lo ha dicho y como lo dijo el presidente Chávez. Estamos en una lucha contra lo poderoso que en los Valles del Turbio, que se llamaban los Tamayos, los Cigala, los Borner. Era una lucha muy fuerte, comandante, presidente. Era una lucha muy fuerte. Si hubiese estado por aquí, mire, aquí se aplicaba el capitalismo puro, camarada. El puro capitalismo que es lo que había aquí. Y gracias al presidente Chávez, en el 2006, él implementó la ley a rescatar los Valles del Turbio y nos organizamos para realizar este gran proyecto de vivienda, presidente. Saludos revolucionarios, y para el 2006 la lucha sigue. Chávez vive, vive. Bien, comandante, también quisiera que nos diera la palabra la camarera Nataís Peraza, quien nos va a desarrollar todo el plan de desarrollo integral comunitario de esta comunidad. Buenas tardes, querido presidente. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre los proyectos económicos que estamos desarrollando en esta comunidad. Estamos en la lucha de lograr consolidar una producción agroalimentaria para así contribuir en la guerra económica que nos está sumiendo a nuestro país. Estamos consolidando la siembra, un plan de siembra de 12 hectáreas. Estamos en los patios productivos de nuestros hogares, sembrando leguminosas, sembrando cereales, sembrando hortalizas de hoja, para así continuar esta lucha y este progreso, presidente. También estamos desarrollando en esta parte comunal 35 viviendas, las cuales vamos a entregar 21 viviendas el día de hoy. Tenemos 14 viviendas en ejecución y tenemos un total de 50 viviendas que están por venir para nuestro pueblo. También estamos en una lucha por apoyar a nuestras comunidades vecinas, impulsando las comunas, impulsando el desarrollo de nuestra comunidad para las comunidades en nuestros alrededores, impulsando la lucha de la siembra de cachama en unas lagunas pertenecientes a nuestra comunidad. Y para ello estamos consolidando la comuna y le damos el pase a nuestro amigo Eduardo Tamayo, quien nos va a explicar cómo estas comunidades, 8 comunidades, se han unido para esta consolidación como comuna. Porque como lo dijo el presidente, comuna o nada. Bueno, señor presidente, un saludo revolucionario, clasista y combativo. Mi nombre es Eduardo Tamayo, vocero del Consejo Comunal de Tamarindo, y acá pues estamos, desde acá nació la iniciativa pues de la consolidación de una comuna, ¿verdad? Y estamos trabajando en función de eso. Ya llevamos 7 reuniones
porque pues cada una de estas comunidades atraviesa por las mismas necesidades y la idea es esa, pues consolidar el sueño que nos dejó el comandante supremo, que la consolidación de la comuna. Bien, comandante, vamos entonces a invitar a la compañera Jenny Pérez, la vivienda venezolana de la familia, que para hacer entrega de esta vivienda. Bien, Jenny, para todo el Venezuela, quisiera que nos explicara cómo ha cambiado la vida de tu familia esta vivienda digna construida por ustedes, por el Consejo Comunal, por el Poder Popular. Esta vivienda digna me ha hecho un sueño hecho realidad, ya que ya vivía, presidente, en un anexo en casa de mi mamá, donde solo cabía una cama. Ahora, gracias a la revolución, a Dios, al comandante supremo y a la revolución y a la gran misión Vivienda Venezuela, mi sueño se ha hecho realidad. Bien, comandante, entonces esto es muestra de todo el trabajo de la gran misión Vivienda Venezuela, materializando viviendas dignas para un pueblo abatallador como es el pueblo del estado Lara. Adelante, comandante. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y a la compañera Aura, creo que se llama. Un abrazo a ella, a toda su familia. Y el que recibe vivienda debe asumir un compromiso de construir comunidad, construir una comunidad productiva, como decían las camaradas que intervinieron desde ya, desde Papelón, en Cabudare. Un saludo a todos los niños y las niñas que vimos allí en pantalla. Nuestro aplauso desde aquí a las niñas, a los niños del estado Lara, que están llenándonos de felicidad, de sonrisas, de alegría. El niño Reyes Reyes, lo pusieron en pantalla. Allá estaban con la juventud, las mujeres. Miren los niños, qué bello, ¿eh? Villa Tamarindo Socialista, por allá. Miren, cantando, aplaudiendo, con su alegría. Esos niños tienen futuro ya. No es como decía antes, no. Ustedes son los dueños del futuro, no. Esos niños son dueños del presente. Del presente y garantía del futuro. Que vivan los niños y las niñas de la patria. Que vivan los hogares de la patria. Muy bien, todo lo que ellos nos enseñan que hay que hacer. Una comunidad productiva, una comunidad así, horizontal como esta, con casas. Cada quien puede tener su huerto productivo y producir allí, ustedes saben, limones, tomates, pimentón, tener su gallina ponedora. Sile y yo tenemos 60 gallinas ponedoras. Y todo lo que nos comemos en ñema, todo es producido por nosotros. Y atendemos la gallinita, ¿ah? Las alimentamos, le inventamos alimentos, alimentamos con hojas de moringa. Mire, se pone esa gallina a valer, caballero. Y le damos a la familia, siempre el sábado, domingo, de repente uno pasa siempre por donde la familia. Y le dejamos su cartoncito de huevo, 24. Y así uno hace una economía familiar, local, comunal y nacional. Un país productivo, con una nueva cultura de producción. No una cultura consumista, parasitaria, esperando que produzcan para uno. No, uno produce para uno y para los demás. Por eso bien buena esta idea. Cuenten con todo el apoyo. Ministra de las Comunas y los Movimientos Sociales, compañera Isis, vamos a acelerar los créditos, el financiamiento y los apoyos de finanzas para el desarrollo económico a todas las comunas, consejos comunales y, es más, ministro Quevedo, cada comunidad que vaya naciendo como esta debe contar ya con su financiamiento.
Por un lado le doy la llave de la casa y por un lado le doy el cheque para producir ahí mismo en la comunidad, en las tierras como ellos están empezando en las tierras baldías. Así que felicito a la comunidad de Papelón. Le pido a Dios y a la divina pastora que los bendiga, que los llene de amor, de luz, de protección. Y sigamos nosotros poco a poco. Se anda lejos. Sigamos de manera perseverante, perseverante, construyendo, construyendo, vivienda, vivienda. Construyendo el país con las dos manos, así. Recoger nuestro país con las dos manos y cuidarlo como quien ama un hijo. Amar la patria como se ama a un hijo, como se ama al prójimo. Amar la patria. Y la patria es el niño, la patria es la niña, el joven que va levantándose. La patria es el hombre, la mujer, el trabajador. La patria somos todos juntos. Y tenemos que ir construyendo sus cimientos, todos. La vivienda, la comunidad, el barrio, la educación pública, la salud pública, barrio adentro, fortalecerlo, mejorarlo. Todo y construyendo. La cultura, yo sigo insistiendo en la cultura. La cultura es un elemento vital. No pongamos la cultura de lado nunca. Por eso yo siempre insisto, donde vayamos, que estén las expresiones de la música, del teatro y de las artes de cada lugar donde vamos, para disfrutarlas, para enaltecerlas, para bailar. Nosotros debemos acostumbrarnos a cantar y a bailar siempre. Nuestra cultura, sentirnos orgullosos de lo nuestro, como nos sentimos orgullosos de Corazón Llanero, por ejemplo. Es una felicidad contar con ese gran movimiento de la cultura nacional, Corazón Llanero. ¿Legado de quién? Más nada, como dicen. Bueno, felicitaciones, Cabudares. Nos sentimos felices. Gran misión, Vivienda Venezuela. Acabo de aprobarle al ministro Manuel Quevedo la creación de un nuevo viceministerio en el Ministerio de Vivienda, que va a tener el objetivo de articular todos los sectores productivos, privados y públicos, pequeños, medianos y grandes. Va a tener el objetivo este viceministerio de industrias para el hábitat y la vivienda de articular todos los procesos productivos de la base económica de la gran misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Así que le estoy aprobando en este mismo momento, aquí está la firma, la creación de un nuevo equipo de trabajo que esté subordinado a su mando como ministro, que es el viceministerio para la industria vinculada a la vivienda y al hábitat. Aprobado. En ese sentido tenemos un acuerdo que vamos a firmar, ¿verdad? Ya tenemos listo. Me dicen que están aquí los empresarios. Quiero firmarlo inmediatamente. Tome, esto es tuyo. ¿Dónde está el empresario invitado? Todos los empresarios del sector privado que quieran trabajar, bienvenidos. Welcome to... ¿Tú qué? Tu productividad Venezuela. Welcome al trabajo. Bienvenidos al trabajo. Reyes Reyes habla inglés perfecto. Welcome to world. Todo el que quiera trabajar, todo. Yo les voy a contar, ¿dónde está el empresario? Bueno, bienvenido, vamos a darle un aplauso a John Jairo Parada. Prada, ¿ese Prada de dónde viene? ¿Trujillo? Ah, porque hay unos Pradas de Trujillo, como el flaco Prada. John Jairo es de la empresa EPA. Yo pido un aplauso para la empresa EPA, que ha iniciado un plan social. Un plan social para dar créditos para reparación de vivienda. Yo me enteré de esto por televisión. Viendo un día la televisión, vi unas cuñas que ustedes publican muy bonitas, donde salía el testimonio de alguna gente que a través de la empresa EPA, poco a poco, han empezado a ceder algunos créditos de materiales en función de reparar sus viviendas y su comunidad. Y yo dije, qué bonito, pues.
Y le dije al ministro Quevedo, llámate a los empresarios de la empresa EPA, felicítalos, invítalos a trabajar juntos, dile que cuenten con todo mi apoyo, todo el apoyo, para financiamiento, para todo. Y ustedes fortalezcan esa empresa. Yo quisiera fortalecer las empresas privadas que quieren trabajar por el país y decirles a ustedes, cuenten con esta mano como un aliado para trabajar por Venezuela, todo el que quiera trabajar por Venezuela. Y le dije, vamos a firmar un acuerdo para potenciar, multiplicar el trabajo que ustedes vienen haciendo y hermanar el trabajo de la empresa EPA y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Lo firmo. ¡Aprobado! Vamos a proceder a firmar este acuerdo entonces. John Jairo Prada por la empresa EPA y John Jairo Quevedo, perdón, Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular para la Vivienda. Convenio especial de la empresa EPA y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para hacer una alianza y dar créditos para recuperación de casas, techos, comunidades. Vamos a darle un aplauso. Y me permiten ustedes darle la mano y felicitar y agradecer a estos empresarios que están trabajando por Venezuela también. Gracias, felicitaciones, empresa EPA, muchas gracias, vamos a trabajar, cuenten con todo el apoyo. Manuel Quevedo, vamos a comentar este acuerdo, por favor. Sí, mi comandante en jefe, cumpliendo sus instrucciones, inmediatamente entramos en conversaciones con el modelo que lleva a cabo Ferretería EPA a través de su responsabilidad social. Van asistiendo en algunas comunidades. Bueno, algunas experiencias que son de emprendedores prácticamente que vienen de la comunidad. El despliegue de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, le permite un acceder, pues, desde luego, a toda la población que nosotros tenemos dentro de los corredores. EPA está haciendo un esfuerzo muy modesto. Hasta ahorita lleva, aproximadamente unos 240 casos atendidos. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, dentro de los 200 corredores, tenemos un despliegue donde queremos impactar a más de 2 millones de familias. Lo bonito de esta iniciativa es que a través de la incorporación de EPA van a poder acceder a estas familias que son, bueno, conceptos de iniciativa, de creativa dentro de la comunidad y que son impulsadas con EPA, pero ahora va a contar con la fortaleza de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Con los equipamientos, los materiales, esta experiencia vamos a multiplicarla. Así también hemos hecho una carta de intención donde a través de los materiales de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y el despliegue que tiene la ferretería EPA, queremos llevar el concepto de las ferreterías populares a los corredores de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Es decir, con esta alianza estratégica. Y le damos la bienvenida y le agradecemos a los representantes de EPA por esta participación que va en beneficio del pueblo venezolano. Mi comandante. Un aplauso y nuestro reconocimiento y el máximo apoyo en todos los sentidos para que trabajemos y se pueda compartir experiencias, ¿no? Perfeccionar una experiencia, perfeccionar la otra, complementarlas, ¿no? Y yo llamo a todas las empresas privadas de todos los ramos de la vida nacional, ¿no?, que se quieran aliar para trabajar juntos, todo lo que haya que trabajar, vivienda, alimentación, educación, etcétera, etcétera. Todo lo que se quiera trabajar, vamos a trabajarlo juntos. Ponemos la meta, el objetivo y el método. ¿Y qué nos para? Nada. ¿Somos venezolanos o no? ¿Verdad? Queremos el bienestar común. Y podemos hacerlo, lo sabemos hacer. Y en el caso de EPA, bueno, sigue desarrollando su empresa y multiplicándola y desarrollándola. Ojalá la sigan haciendo crecer. Es más, déjeme decirte, John Jairo, nosotros tenemos grandes relaciones con el Caribe, con Sudamérica, con Centroamérica. Ojalá ustedes nos apoyen, porque ellos nos piden, a veces, tienen necesidad de que podamos establecer en esas islas que tienen relaciones estratégicas con nosotros,
redes de distribución seguras de diversos productos. Y perfectamente los dos de la mano podemos ir a muchas de esas islas que su moneda, saben ustedes, es la moneda internacional, y ustedes, bueno, vamos, ganar, ganar. Ustedes siguen ampliando sus posibilidades económicas y le prestan un servicio, además, a las islas del Caribe, que mucho lo necesitan. Muchas cosas podemos hacer juntos. Vamos a vernos como amigos, como venezolanos, como aliados, y trabajemos por el bien común. Gracias a la empresa EPA, gracias, ministro Manuel Quevedo, por su capacidad de trabajo. Vamos ahora a otro pase, aquí en Barquisimeto. Barquisimeto, levanten la mano los que viven en Barquisimeto. Mira, la mayoría, casi todos, pues. Barquisimeto, saludo. Barquisimeto tiene grandes recuerdos, tenemos con de Barquisimeto. Recuerdo Reyes Reyes cuando vinimos con el comandante Hugo Chávez por allá. El 6 de octubre creo que fue. El acto de cierre de campaña del 2012 fue una cosa impresionante en Barquisimeto. El 2 de octubre, el segundo día del remate, claro, de Sabaneta a Miraflores. Inolvidable. Íbamos en el camión con el comandante Chávez y eran cuadras y cuadras y cuadras de una avenida monumental. Corpa Guaypa. Corpo Guaypa. Corpo Guayco. Un aplauso, ¿vale? Bueno, es monumental, por lo menos. Y el comandante Chávez decía, bueno, ¿dónde está la tarima? ¿Te acuerdas? ¿Dónde está la tarima? No se veía la tarima. Más de una hora y media recorrimos Pasión, rojo, rojito. Si en algún lugar la gente se pone rojo, rojito, es en Barquisimeto, es en Lara. ¿Cómo están los cardenales de Lara este año? Fino. Mira, dice Manuel Fernández, a media tabla, pues. No me han regalado una gorra de los cardenales de Lara, ¿vale? ¿Ah? Ahí tiene el almirante en jefe a su gorra, me la regalan ahora, pues. Y William Hill. Vamos entonces, fíjense ustedes, en el centro de Barquisimeto, Parroquia Concepción, entre la carrera 18, perdón, en la carrera 18, entre la calle 29 y 30 aquí del municipio Irribarren. Allí vamos a proceder a entregar un lote de terrenos para iniciar el movimiento de tierra y la construcción de vivienda del movimiento Viviendo Venezolano. Yo decidí entregar 656 nuevos terrenos. Ya empezamos el trabajo. Entregarle esa tierra es de ustedes, muchachos, muchachas, comunidad. Eso le pertenece a ustedes. Y las viviendas que se van a levantar allí, ¿son de quién? De la familia, del pueblo. Yo estuve viendo, me perdonan, no hay agua bendita, pero bueno, echa un poquito de agua por lo que voy a comentar. Un tal Julio Borges, ay Dios mío, Don CJ lo llaman, salió, en como está en campaña electoral, tiene que ofrecer lo imposible. Él salió diciendo estos días que él promete que cuando sea reelecto diputado, él ha sido diputado 15 años, pero él está prometiendo que le va a dar el título de propiedad de la vivienda a los viviendos venezolanos. Tiene 15 años. En 15 años de diputado no ha sido capaz de construir ni un rancho, pues. No ha construido una vivienda en este país en 15 años. Ni el gobernador Majunche que él tiene. Tiene 8 años de gobernador, no ha construido una vivienda. No sé el gobernador de aquí si ha construido alguna vivienda. ¿Muchas viviendas ha construido? Ah, yo creía que decía que muchas ustedes. No construyen, mira, ni lavan, ni prestan la batea.
pura pinturita hipócrita. Puro brochazo, pues. Chimbo de paso. Y Julio Borges viene a decir que él le va a dar, porque él cree que el pueblo, él cree que el pueblo es ignorante. Ellos creen que nosotros somos ignorantes, brutos, como me dicen ellos, maburro me dicen. No está Silvia aquí todavía. A Silvia no le gusta que yo diga eso. Ellos dicen, maburro, bruto. Sigan creyendo que yo soy bruto, está bien. Sigan creyendo que nosotros somos brutos. Julio Borges es el que hablaba de la operación, se llama usted de la misión Maqueta. Bueno, Julio Borges, hoy estamos entregando 8.468 maquetas solo el día de hoy. Julio Borges Maqueta, CJ. Vergüenza te debería dar, Julio Borges. Tú deberías retirarte de la política, Julio Borges. Porque ni lavas ni prestas la batea. En 15 años de diputado lo que ha sido es un parásito. Es un vago. Pero eso sí, tienen la cara de tabla, cara dura, mira. Cara de tabla tienen. Me olió, vale. Porque aquí hay piel sensible, aquí no hay tabla. Cara de tabla. Cara de tabla, vale. Ah, un tipo que dijo que era misión Maqueta. Que no va a trabajar. Que los gobernadores de la derecha no han construido una sola vivienda. Nosotros vamos rumbo a 1.000.000 de viviendas y le promete al pueblo que le va a dar título de propiedad. Mire, caballero, quien construye las viviendas aquí y quien da los títulos de propiedad al pueblo es la revolución bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez, a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos a darle el pase a Marcos Coronel. No es lo mismo Marcos Coronel que el Coronel Marcos, ¿verdad? Coordinador del plan Ciudad Barquisimeto para Vivir. Marcos, explícale a Barquisimeto, al Estado Lara y a Venezuela la labor que ustedes están haciendo y de qué se trata todo el trabajo que arranca el día de hoy. Adelante, Marcos Coronel, querido camarada. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a Barquisimeto. Estamos en plena carrera 21 del centro de la ciudad, acompañados de profesionales, arquitectos, ingenieros, el poder popular organizado en movimientos sociales, en trabajadores, las instituciones, todos desarrollando una jornada de trabajo desde bien temprano para discutir y para activar la fase de expansión ejecutiva en el desarrollo del proyecto del Plan de Ciudad Barquisimeto para Vivir, que en su vertiente de repoblamiento del centro de la ciudad implica, bueno, la construcción de un conjunto de urbanismos, de edificaciones de vivienda multifamiliar mixta para recuperar y recuperando progresivamente para el pueblo todos los espacios subutilizados, más de 400 espacios, lotes de terreno que hemos diagnosticado en conjunto y que gracias a al decreto a Vivir que usted anunció semanas pasadas, bueno, activamos nosotros entonces la ocupación de este terreno para enseguida comenzar con la ejecución del proyecto. Es el caso, presidente, de un espacio físico de 4.200 metros cuadrados donde funcionaba un estacionamiento de vehículos particulares, estaba siendo usufructado y subutilizado por los privados, así como tantos otros espacios en la ciudad, y donde vamos a ejecutar a partir de este momento en adelante un conjunto de edificaciones que cuentan con 90 apartamentos de oferta mixta y que va a permitir recibir la demanda de las familias en su diversidad, núcleos familiares de familias jóvenes, de familias de estudiantes, de familias consolidadas, numerosas, y que tiene la particularidad, la característica, el valor agregado de que incorpora la actividad productiva, huertos productivos y oficinas que se agregan a estos espacios para que el desarrollo de la vida de la familia se ejerza integralmente. Además,
Esta edificación, presidente, en la planta baja va a contar con una cantidad de espacios públicos y equipamiento que le van a brindar servicio a la ciudad y que van a cambiar la lógica de la ocupación de los espacios en el centro de la ciudad, que hoy en día funcionan hasta las 4 o 5 de la tarde. Mientras tenemos una periferia altamente densificada, tenemos un centro de la ciudad, la porción más privilegiada donde hay acceso a los servicios, al trabajo, al estudio, a la recreación, a las instituciones subutilizadas. Esta es una porción de la ciudad que se, digamos que se activa en horas diurnas y que a muy tempranas horas de la tarde pierde todo sentido de ocupación. Y que con el plan de ciudad no solo vamos a lograr desarrollar estos espacios, sino que vamos a además cambiar la correlación de fuerza para que el pueblo viva en los espacios dignos y se relacione. Presidente, nosotros queríamos comentarle además que el objetivo fundamental no es, el objetivo final no es construir viviendas. Entendemos que es una necesidad y una prioridad fundamental para el desarrollo de la familia. Pero nuestro objetivo estratégico, presidente, es construir el nuevo modo de vida en colectivo. Y estos espacios de desarrollo de viviendas nos están sirviendo para dar el debate ampliado. Y estamos seguros, bueno, que no solo esta masa crítica que está convencido del plan, sino que toda la ciudad de Barquisimeto va a asumir este instrumento como suyo y vamos a ir cambiando, transformando todos estos espacios progresivamente. Finalmente, presidente, antes de darle la palabra a los compañeros del Poder Popular, quisiera ratificarle la voluntad y la dedicación, el convencimiento que tenemos la juventud de seguirle aportando cualidad a los planes de la revolución. Somos una generación que ha tenido la posibilidad de no desenvolverse desde la resistencia, sino desde el poder. Y bueno, en ese sentido, conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, continuaremos asumiendo los espacios necesarios para seguir adelante colectivamente. Presidente, muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, yo soy una de las que fue llamada al Viviendo Venezolano Parque Viviendo 002. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esto, como todos mis compañeros. Estamos en la lucha, seguimos apoyándolo. Estamos con usted gracias a la Misión Vivienda. Bueno, mire, feliz por ser, por participar en esto. Bueno, el pueblo unido jamás será vencido. Chávez vive. ¡La lucha sigue! Buenas tardes, presidente. Chávez vive. Ante todo, desde acá le reiteramos todo el apoyo a las medidas que usted está tomando económicamente para la protección de nuestro pueblo. Acá estamos reunidos todos los colectivos, consejos comunales, están los organizadores, los equipos parroquiales, los viviendos, para la organización política y social de la dignificación de nuestro pueblo a través del gobierno revolucionario, que solo allí es que podemos conceptuarlo. No hay otra forma de que el pueblo en masa, así como usted lo ve acá, se encuentre emocionado porque va a ser dignificado. Desde que el comandante Chávez vino al poder, ha sido dignificado nuestro pueblo en toda la parte social y política. Buenas tardes, presidente. Un saludo revolucionario y bueno, informarle que desde aquí del Parque 02 del centro de la ciudad hemos metido nosotros lo que es el trabajo colectivo y la organización del Viviendo Venezolano. Estamos aquí nosotros organizando y estructurando el viviendo de lo que es la nueva forma de vivir. Hemos organizado, nos hemos organizado en lo que es la Comisión de Organización, la Comisión de Ecología, la Comisión de Socioproductivo, la Comisión de Prevención, la Comisión de Formación como un elemento transversal en este proceso y la Comisión de Terreno. Son equipos que se organizan para el vivir viviendo y seguir estructurando, organizándonos como pueblo en función del plan Barquisimeto para el Distrito. El comandante cuente con una tropa que está aquí a disposición de darle continuidad al proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela en esta revolución bolivariana que nos dio nuestro comandante Chávez. Gracias, comandante. Adelante, presidente. Gracias, comandante. Gracias, Marcos. La juventud trabajando, fíjese. Y
esta muchacha y estos dos muchachos que hablan, en la práctica demuestran lo que yo le estaba explicando al empezar este gobierno de calle, este telemaratón de vivienda de hoy. Le estaba explicando a Jenny, ingeniera, a Denny, que va a ser ingeniera dentro de poco, el sol la está matando. Siéntate por aquí, vale, dale una sombrita por aquí a Denny. Denny Antiqué. No, ahí le va a pegar el sol, ya el sol está llegando ahí. Se está desmayando, Denny. Ponte para acá, vale. Y a Hernán Arias. Yo les expliqué las cinco dimensiones del socialismo, ¿verdad? Socialismo en lo económico, lo que ustedes están haciendo aquí. El socialismo en lo social, las misiones y grandes misiones. El socialismo en lo moral, el nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva sociedad. El socialismo en lo político, la revolución política, la nueva democracia protagónica, la democracia popular, el poder popular. Y el socialismo territorial, el socialismo comunal. Es esto que está aquí. Allí, fíjense ustedes, nace el embrión, donde se une y se suma todo. Ahí se van a construir 5.000 viviendas, carrera 18, entre la calle 29 y 30. Esto es lo que llama Farruco y nuestro comandante Chávez, el derecho a la ciudad, el derecho a vivir allí, en pleno centro de la ciudad, 5.000 viviendas. Julio Borges, ahí está tu misión maqueta, ¿viste? Te invito a la entrega de estas viviendas dentro de un año, Julio Borges, o dos años, cuando se vaya terminando. Va por fases. Primero, 1.000 viviendas. ¿Mm? 1.000 viviendas venezolanos, se llama por teléfono a los que están inscritos y se empieza a hacer realidad su sueño. Luego 1.000, 1.000 hasta que lleguemos a las 5.000 viviendas. Yo le acabo de dar la orden a la vicepresidenta Isis Ochoa y al ministro Manuel Quevedo que estos proyectos son proyectos priorizados. Pudiéramos llamarlo en jerga gerencial, proyectos A1. No les puede fallar nada, ni materiales, ni financiamiento, nada. Para que vayan acelerados. Ya nosotros sabemos construir acelerado. Nadie puede decir, por ejemplo, un récord mundial. En el Estado Lara, tomen nota que hay varios periodistas del Estado Lara. Quiero saludar a los medios de comunicación, periodistas, camarógrafos, trabajadores, fotógrafos del Estado Lara. Un aplauso a todos los comunicadores y comunicadoras sociales del Estado Lara. ¿Ustedes saben cuántas viviendas hemos construido ahora en tres años? 36.119 viviendas. ¿Saben cuántas viviendas están en construcción ya? Sin contar estas 5.000 que arrancan hoy. Antes de arrancar este proyecto, estamos construyendo 22.022 nuevas viviendas para terminar la meta, ojalá este mismo año, de 58.141 viviendas para el pueblo de Lara. Y de ahí debemos multiplicar hasta llegar a 100.000, 150.000, 200.000 viviendas. Solo en Lara hay que asentar y luego acelerar. Por eso necesitamos tanta cabilla, tantos bloques, tanto cemento. Ay, lo que hay es necesidad más bien de producir más. Todo lo que se produzca ya está comprado, pues. Más bien necesitamos materiales de trabajo, ¿no? A los empresarios nacionales les digo. Yo los apoyo si quieren para invertir, para traer la maquinaria, pero vamos a producir. Aquí lo que hace falta es materiales de trabajo para que Venezuela sea un país potencia, país bello, ¿no? Naguará, pues, 36.119 viviendas entregadas, llave en mano. No son maquetas, Julio Borges, querido camarada. Y estamos construyendo 22.000, súmele 5.000 nuevas, porque acaba de arrancar este nuevo proyecto Viviendo Venezolano. En la carrera 18, entre la calle 29 y 30, en Barquisimeto. Felicitaciones a las familias que han sido llamadas e incorporadas como entes constructores y productivos. Y ustedes deben, fíjense, allí
esa comunidad debe ser una comunidad productiva, con su propio sistema de comercio, debe tener su pedeval, mi casa bien equipada. Bueno, debe tener allí todos los servicios, pues, ¿no? La barbería, la peluquería, quien pinta las uñas, o no. Las mujeres no se arreglan, ¿ah? ¿Cada cuántas veces a la semana van a la peluquería? Bueno, aprenden también en la casa, ¿verdad? Echarse su arregladita. Uno se afeita más o menos cada 3 semanas, ¿verdad? Para estar más o menos la cosa bien presentable, ¿no? Quien me afeita a mí dice que el cabello es el marco de la cara. Y es verdad, cuando uno está peludo y como loco, no es lo mismo cuando está bien peinadito, pues. Los servicios, pues, la panadería, ¿no? Y mil cosas que se pueden hacer, la artesanía. Ah, por allá encontramos en un edificio, por allá, en un lugar que visitamos estos días, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, bueno, un compañero que vende películas y vende juegos de estos de los muchachitos. ¡Bum! Puso su cosa ahí y es el más visitado de la cuadra. Además, él en sí mismo es un show, ¿no? Que llega ahí, llega a reírse, a disfrutar un rato la vida, le alquila una película, le compra otra, le alquila un juego y se va feliz de ahí. Tantas cosas que se pueden hacer. Una comunidad productiva, con su orquesta sinfónica Simón Bolívar, con su movimiento teatral César Rengifo para los niños, ¿verdad? Con todo, pues. Teatro, música, con su cancha deportiva para hacer deporte, ¿no? Nuestros muchachos practiquen futbolito, pelotique goma, etcétera, etcétera. El socialismo integrado en sus 5 dimensiones, en el socialismo territorial, en el socialismo comunitario, es la marca del socialismo bolivariano, el socialismo comunal, el hombre nuevo, la mujer nueva, la comuna nueva. Gracias, queridos camaradas, un saludo a Marcos Coronel, sigan adelante con mucho empeño, con mucha fuerza, que venceremos. Felicitaciones. Correcto. Bueno, antes de nosotros, Estado Lara, atención, atención, Estado Lara. Antes de continuar el próximo pase en este telemaratón, de aquí nos vamos a la inauguración del Teatro de la Ópera de Maracay, el Ton de Maracay, inauguración de carácter histórica. Nos ha invitado el gobernador Tarek El Aissami. Va a haber importantes artistas, hombres y mujeres de la cultura nacional. Va a ser un acto bello, no se lo pierdan. Va a ser un acto, no se lo pierdan. Yo sé por qué lo digo, no se lo pierdan. Esta noche en Maracay se inaugura quizás el teatro más moderno, más completo, más bello que se haya recuperado del patrimonio cultural de Venezuela en todos estos años de revolución. El Teatro de la Ópera de Maracay. Para allá voy al salir de aquí. Y a encontrarme con hombres y mujeres de la cultura, del arte, artistas, de la televisión, del teatro, de las tablas, gente de la cultura. Gente que nos anima en la vida, porque un artista lo que es un gran animador del espíritu, de la vida, ¿verdad? Cuando un artista en el lienzo pone en colores la forma, lo que nos transmite es la belleza que él tiene y nos las da, nos las regala. O cuando un poeta, por ejemplo, escribe y se inspira, o alguien escribe una novela, un dramaturgo crea una obra de teatro, o un cineasta plasma en un trabajo tremendo, pues, de horas y horas de grabación, plasma un documental o una película de ficción. Bueno, una belleza, es la cultura. O cuando viene el grupo, ¿cómo es que le pusimos? Los Alfareros del Golpe Tocuyano. Y nos toca aquí Montilla, por ejemplo, que se paren, vamos a tocarla, ¿vale? Porque yo voy a hacer unos anuncios muy buenos para el Estado Lara y lo vamos a acompañar de música, ¿verdad? Cuando uno baila un tamunangue, un joropo, o salsa, o reggaetón. ¿Usted no baila reggaetón? Ah, ¿no le gusta?
o baila un vallenato. Ayer me puse a bailar vallenato después del acto que tuvimos de el Día de la Alfabetización Nacional. Yo soy feliz bailando. ¿A quién le gusta bailar que esté aquí? Levanten la mano a los que les guste bailar de verdad. ¿A quién les gusta cantar? ¿A quién le gusta la música? Es una felicidad, ¿verdad? La salsa brava. Cuando uno escucha una canción indestructible de Ray Barreto. So, además uno se siente, yo desde muy muchacho me sentí expresado por esa canción, indestructible. Y ahora que llegó la Revolución Bolivariana, entiendo por qué yo sentía lo que sentía cuando escuchaba la canción indestructible de Ray Barreto. Búsquenlo por YouTube para que ustedes vean. Indestructible, búsquenlo. Facilito, YouTube, indestructible Ray Barreto. La escuchan y después me cuentan qué sintieron. ¿Están listos? Listo. Aguante un pelo, pues. Ah, bueno. Vamos a hacer 4 anuncios para el Estado Lara. Sí, va. Pendiente el Estado Lara. ¡Atención, Estado Lara! Aquí tengo unos puntos de cuenta que me trajeron los compañeros y compañeras, comandante Reyes Reyes, la almiranta en jefa Carmen Meléndez y todos los líderes y lideresas, Julio Chávez, Rafael Euskátegui, Andrés, Ana, William, me trajeron que han recogido en las calles un conjunto de propuestas. Dicho de paso, quiero felicitar al Estado Lara, porque yo les pedí ayuda. Yo acabo de aprobar 110 mil nuevas pensiones y al Estado Lara le dimos una cuota de más de 6 mil pensiones. Y en una semana se han ido a los barrios y han recogido las 6 mil pensiones. En premio al Estado Lara, yo le entrego 2 mil pensiones más a los viejitos y viejitas del Estado Lara, para que ustedes vayan a proteger al pueblo, vayan a abrazar al pueblo, a protegerlo, a nuestros viejitos. Venezuela tiene récord mundial en porcentaje de protección de nuestros viejitos. Récord mundial. Con el petróleo a 37, Rafael, negro. Petróleo 37, solo en el socialismo se puede. Solo en el socialismo, camarada. Así es. Está negrito, vale. ¿Ah? El sol larense, miren. Vamos entonces con estos 4 regalitos, son 5 pues, le acabo de regalar 2000 nuevas pensiones a los viejitos y viejitas de Lara, a salario nuevo, 9000 y pico. Vamos pues, primer lugar, aquí en el municipio Irribarren, en la urbanización La Carucieña. ¿Verdad? Aquí me están solicitando recursos para la reconstrucción de cloacas y todo el sistema de agua servido de la urbanización La Carucieña, parroquia Juan de Villegas. 90 millones de bolívares aprobado a través de Corpolara. A través del Fondo Eficiencia Socialista. ¿Saben ustedes de dónde viene el Fondo de Eficiencia Socialista? De los dividendos que aportan todas las empresas socialistas y públicas del país. Más adelante ustedes como empresas socialistas aportarán el dividendo que ustedes le dan al país. 1 millón de bolívares, 2 millones, ustedes verán, una vez que saquen su dividendo, apartan para el país. Eso es socialismo, el hombre nuevo, la mujer nueva, la sociedad nueva. Basada en la solidaridad, el trabajo, el desprendimiento, el amor por los demás, el socialismo cristiano verdadero. O se ama a los demás en la acción, en la práctica, o todo lo demás es pura gamelote. ¿Ah? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Y qué haces por el hermano que sufre? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y uso una sotana. ¿Y qué haces por el pobre que no tiene vivienda? Nada. Puro por mi culpa. Y puro pasar el sombrero. ¿Y qué le das a los pobres? ¿Qué le das a los humildes? Preguntémonos todos los días, nosotros cristianos. Levanten la mano los que creen en Cristo. Amén. Seamos cristianos de verdad. Cristo el de las catacumbas.
Cristo el que padeció y dio su vida por todos nosotros. Cristo que cortó los tiempos de la historia de la humanidad. Cristo que ha resucitado en la lucha del pueblo de Venezuela, porque Cristo ha resucitado en nosotros, en nuestro amor, en nuestro sacrificio y en los logros de esta revolución. ¡Aprobado! Primero, se lo entrego a una guarita. Segundo punto de cuenta, entre muchos otros, que vamos a ir aprobando en estos días para hacer un buen remate de año de trabajo, en un año difícil. Pero nada nos va a vencer. Imagínense un año difícil, ustedes me vieron así. Quejándome. No, caballero, cuando la cosa se pone dura, es cuando uno debe sacar pecho, como dicen los militares, y pa'lante, pa'lante, pa'lante. Trabajar, 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 amar, 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 y vencer, vencer y vencer. Como sea. Esto es como sea. Mucha gente me pregunta, los periodistas, ¿cómo es eso que como sea, presidente? Que hay que ganar como sea el 6 de diciembre. Yo le digo, sí, como sea. Si me duele una pierna, salgo como sea. Que me dolió una muela, como sea. Que hay guerra económica una semana antes y los pelucones le sabotean los productos a la gente. Voy a votar con más ganas todavía para ganar como sea. Es como sea. ¿Ustedes lo entienden? Es como sea, ganar la paz, ganar la patria, como hizo en Carabobo Bolívar, Páez, Ambrosio Plaza, Negro Primero, como hicieron en Carabobo, como sea, venían hambrientos, harapientos, y le ganaron al ejército mejor armado que había en el mundo, que venía de derrotar a Napoleón Bonaparte. Napoleón conquistó Europa y más allá. Y el ejército que lo derrotó en España se vino para acá y nuestros harapientos le ganaron la batalla de Carabobo, como sea. Le ganaron la guerra, como sea. Así es, como sea, pues. Como sea es el compromiso superior, mayor. Bueno, segundo, tercero, porque primero fueron las pensiones. Solicitud de recursos al presidente de la República, Nicolás Maduro, para dar continuidad a la rehabilitación, bacheo y asfaltado de diversas vías en los municipios Irribarren, Torres y Crespo mediante el programa Fiesta del Asfalto en el Estado Lara. Muy importante, me están solicitando 130 millones de bolívares, como sea, se lo doy y se lo aprueba. ¡Aprobado! Fondo de Compensación Interterritorial, FCI, urgente, sobre todo en Barquisimeto, porque bueno, lamentablemente, con el gran sistema electoral que nosotros tenemos, Barquisimeto eligió un alcalde, ¿verdad? Y nosotros lo aceptamos apenas ganó. Ah, yo pude haber dicho, no, ¡fraude! ¿Qué hubieran pensado ustedes de mí si porque ganó Alfredo Ramos yo hubiera dicho fraude, fraude, fraude? Se volvió loco Maduro, ¿verdad? Pobrecito, lo volvimos loco. No, nosotros apenas ganó él, aceptamos. Punto, pues. Son las reglas. Son las mismas máquinas, el mismo Cartagüella, el mismo CNE, la misma Tibisay. Y Alfredo Ramos, el mismo Alfredo Ramos. Ahorita está más estropeadito. Alfredo Ramos es mi amigo, perdón. Es de la oposición. Yo lamento que él haya... Lo tengo que decir porque uno tiene que ser sincero. Yo lamento que Alfredo haya terminado en manos de la derecha. Yo creo que él lo lamenta también en el fondo. Ustedes se ríen, güey. Arrepiéntete, Alfredo. Mi amigo, vale, ¿cuántas luchas hicimos juntos? Y en manos de la derecha, de quienes nos asesinaron tantos compañeros, de quienes les negaban las pensiones a los viejitos y le lanzaban las bombas lacrimógenas y palos para los viejitos. Alfredo, terminaste en manos de Acción Democrática, de la ultraderecha, de la burguesía amarilla,
de los fascistas. No, Alfredo. Yo le sigo dando la mano con cariño cuando lo veo. Porque uno a veces se acuerda de lo que fuimos. Aunque yo sé lo que somos hoy. Yo sigo en el mismo compromiso con la clase obrera, con los trabajadores y con la revolución socialista del siglo XXI y con nuestro comandante Hugo Chávez. Pero Alfredo, que fue un buen sindicalista, es muy mal gobernante. Ustedes dicen que es bueno. Tiene destruido a Barquisimeto. Miren, todos los alcaldes de la derecha son un fiasco. Los protegen los medios. Los medios no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Y nosotros a veces también no somos lo suficientemente firmes en hacer oposición democrática, si se puede llamar así. Quizás no es el concepto, en decir la verdad en la calle. A veces somos más combativos con nuestros mismos compañeros que con malos gobernantes que tienen ellos en los municipios. ¿O no? A veces nuestros compañeros, está bien, si lo está haciendo mal en una cosa, salgan y protesten. Y después se ponen de acuerdo en rectificar los errores. Pero a veces esta gente hace desastres y nosotros dejamos en nuestras narices que destruya una ciudad tan bella, una ciudad histórica como Barquisimeto. Tenemos que salir a proteger y a defender Barquisimeto con las comunas, las VC, los consejos comunales y el pueblo organizado. Por eso le he aprobado estos recursos a Corpolara. Igualmente se me ha presentado una solicitud fuerte de inversión para iniciar el protocolo de llenado del embalse Yacambú-Quíbor, por fin. Es un proyecto complejo. No son cuatro lochas. ¿Quién sabe aquí qué es una locha? Ay, Diosito, casi nadie. Este dice que este. No son conchas de ajo. ¿Quién sabe aquí qué es concha de ajo? Aquí está el cronograma de ejecución. Todo este cronograma hay que acelerarlo, vicepresidenta Isis Ochoa. Póngase usted al frente de esto. Usted que ama tanto al Estado Lara, porque usted nació de la tierra larense. Póngase al frente de esto. Y cada semana me informa, junto a Reyes Reyes, junto al almirante en jefe, me informan cada semana cómo va, llegó el recurso, llegó la maquinaria. Mire, presidente, hay una maquinaria en China que si la traemos para acá cuesta tanto. Esa maquinaria nos va a permitir ahorrarnos un año de trabajo y darle agua del Yacambú, Quíbor, rápido, más rápido, más rápido al pueblo de Lara. Si ustedes me plantean a mí un plan de aceleración, yo se los apruebo. Tengan la seguridad. Si hay que parir los recursos, yo los paro. Como sea, consigo los recursos. Así como este punto de cuenta, que me acaba de entregar al almirante en jefa, desde que era ministra de la presidencia, yo le dije de manera especial, ponte detrás de este proyecto, Carmen Meléndez. Y ahorita ella, en coordinación como equipo, con Reyes Reyes, con Luis Jonás, con Julio Chávez, con todo el equipo, y nuestra guarita vicepresidenta del socialismo territorial, me han presentado esta propuesta. La leo. Atención, Lara, me imagino están transmitiendo todas las radios y televisoras de aquí. Esto es muy importante, me imagino. Ten la seguridad que lo van. Nada, no van a sacar nada, pero no importa, nosotros vamos por debajo. Así es, le cortan la luz a la gente. Así es. Se solicita al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presente, la aprobación de la cantidad de 1.626.542.656 bolívares y de 3.125.000 euros para la culminación de las obras Yacambú-Quíbor, lo que garantizará el cumplimiento
del plan para iniciar el protocolo de llenado del embalse Yacambú-Quíbor en el periodo 2016-2017, aprobado. Yo le voy a poner aquí, acelerar. Acelerar todo. Acelerar todo. Yacambú-Quíbor. Acelerar. Igual, fondo de compensación interterritorial. Gracias a Dios, a la Divina Pastora y al esfuerzo de la revolución de nuestro comandante Chávez, tenemos los recursos. Con petróleo 37, camarada. Cuando el petróleo antes bajaba, empezaban a votar a la gente, a privatizar la educación, a privatizar las empresas públicas, a subir todas las tarifas, a bajarle los salarios a la gente, congelaban los salarios por años y años, a reducir los presupuestos de salud, de educación, etcétera. Y nosotros con el petróleo a 37 lo que estamos es aumentando los salarios, aumentando el cestatique, aumentando las pensiones, invirtiendo en obras de infraestructura, de agua, etcétera, etcétera. Socialismo, solo en revolución, aprobado. Y en quinto lugar, a fines del 4, para celebrar estos 5 anuncios, en quinto lugar se me solicitan recursos para la culminación. Manuel Fernández, de la cuarta etapa de construcción de la Universidad Territorial Alma Mater del Estado Lara, que va a atender a 15.000 estudiantes por turno. Aquí está todo el proyecto. No son conchas de ajo. Aquí va. Se me solicitan 295 millones, 355 mil, 205 con 80 céntimos. Los 80 céntimos se los debo, no los tengo. ¿Apruebo este proyecto de la Universidad Alma Mater? ¡Aprobado! Inmediatamente. Fondo de compensación interterritorial. Aprobado. Aquí está la firma, mire. Aquí está la firma, pues una guará, pues. ¿Ah? Obras de infraestructura, obras de asfaltado, obras de vivienda, pensiones, y vamos a celebrarlo con música de acá, de la propia tierra del estado Lara. Dale duro, pues. Porque yo vengo de allá, ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo Morena, la bala él armó su gente y prendió los fuegos de la Ave María y al estado en que llegó Montilla, del estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó Montilla. Soy a Montilla, lo han matado. Esto sí es Lara, compadre. ¡Vamos! Thank you.
peso, pero blanco tengo el hueso. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo morena. Él armó su gente y prendió los fuegos de la Ave María y al estadio que llegó Montilla. Excelente. Gracias. Un aplauso, que viva la música. ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! Bueno, vamos entonces en el telemaratón. Por ahí está llegando el pueblo, mira. Hay que buscar a ese pueblo, pues. Un equipo que vaya a buscar. Está llegando la gente con sus pancartas, sus banderas. Ve a ver qué podemos hacer, pues. Bueno. Vamos a hacer un pase aquí mismo en el Estado Lara. Tercer pase. Telemaratón, gobierno de calle. Jueves de vivienda. Jueves de comunas. Jueves de barrio nuevo, barrio tricolor. Y jueves de agua. Vamos a un pase con el ministro Guillermo Barreto y el ministro José Luis Bernardo, quien se encuentran en Trasbarca y van a proceder a entregar 50 cisternas de 10.000 litros cada una para el plan especial de apoyo del agua para el pueblo del estado Lara. Adelante. Buenas tardes, presidente. Estamos aquí desde las instalaciones de Trasbarca, el moderno sistema de transporte que usted inauguró en el año 2013, en septiembre del 2013, para hacer entrega, como usted ha indicado, de 50 cisternas recién llegadas de China en el marco del convenio, esta adquisición que se ha hecho en el marco del convenio China-Venezuela, que usted aprobó a principios del año 2014. Esto forma parte de una flota más amplia. Hasta el momento, a través de esta adquisición, se han entregado para solventar problemas graves de sequía a nivel nacional 370 cisternas de este tipo. Hoy estamos entregando 50 cisternas adicionales, como usted señalaba, cada una de estas cisternas con una capacidad de 10.000 litros y da en simultáneo una capacidad de movilizar hasta 500.000 de litros de manera simultánea. Nos acompaña el ministro Guillermo, el ministro de Ecosocialismo y Agua, además presidente de las Hidros, nos acompaña también el presidente de Trasbarca, líderes sociales, para hacer
esta entrega. Es importante recordar, presidente, que usted el año pasado, a principios del 2014, aprobó esta adquisición de vehículos y tomó la previsión de hacer una compra especial dentro de una compra más amplia de estas 450 cisternas, de las cuales hasta el momento han llegado estas que les estaba indicando. Y además una flota muy importante que usted instruyó la compra a través del convenio China-Venezuela, que ha sido destinada a duplicar la capacidad de carga de las empresas del Estado venezolano. Entonces, bueno, le hago el pase al ministro Guillermo Barreto para que indique un poco cuál va a ser la orientación del uso de estas cisternas, dado, bueno, toda la problemática que hay particularmente con la sequía en algunas zonas, que van a ser dirigidas estas cisternas al uso del pueblo venezolano. Bueno, sí, muy buenas tardes, señor presidente. Saludo a los compañeros, las compañeras que nos están escuchando de aquel lado. Ministro Manuel Fernández, compañera Isis Ochoa, ministro Manuel Quevedo y todos los que nos están escuchando por aquel lado del canal. Estamos aquí muy contentos, celebrando muchas cosas. Por supuesto, el ingreso de nuestro país a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, algo que tenemos que celebrar, es un triunfo de nuestra diplomacia, de nuestra lucha por los pueblos del mundo. Estamos aquí celebrando, por supuesto, los anuncios que usted está dando, todo en la defensa, el salario, todos los anuncios que van en pro del pueblo para enrumbarnos realmente hacia ese mundo feliz que estamos buscando. Aquí estamos acompañados de algunos de los representantes de las empresas hidrológicas, Hidrofalcón, Hidrolago, Suroeste, aquí está Hidropaes, aquí está Hidrocentro, aquí está Hidrocapital, aquí tenemos al compañero de Moca, es la empresa de mantenimiento de obras hidráulicas del Estado Lara, que entre otras cosas nos adelanta obras muy importantes de agua para el Estado. Tengo que decirle, anunciarle, informarle que en 15 días aproximadamente ya estaremos, ya el pueblo de Duaca estará viendo las diferencias con respecto al suministro de agua, gracias a que a los recursos que usted aprobó, al impulso que usted le ha dado a todo este tema del agua, y en el municipio Crespo vamos a estar celebrando en 15 días una diferencia en el suministro de agua potable. Aquí te encuentra también nuestro compañero Landy Navarro, de la empresa Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, está contentísimo, estamos todos celebrando ese anuncio que usted ha dado. Está ya mandando mensajes de texto a todo el equipo para que se pongan desde este momento ya a trabajar con fuerza. Y bueno, estamos acá en esta entrega de cisternas, 50 cisternas que hemos ido distribuyendo de manera, tomando en cuenta las prioridades. Yo quiero pedirle al ministro que nos acompañe un momentico y que subamos a la cisterna para que veamos, para que la oposición vea cuál es la maqueta que estamos entregando, para que vean las cosas reales que nosotros mostramos. Entonces vamos a montarnos un poquito y para seguir hablando de lo que estamos haciendo. Bueno, efectivamente, aquí estamos con el ministro Bernardo. Viendo aquí usted puede ver una cisterna, un equipo nuevo, un equipo totalmente equipado, un equipo realmente cómodo además para el trabajador y para la trabajadora que esté desde acá repartiendo, distribuyendo el agua, tomando siempre en cuenta las prioridades, tomando en cuenta las necesidades de nuestro pueblo. Nosotros aquí, tengo que decirle, hay muchos compañeros y compañeras, compatriotas que están esperando por una cisterna, y aquí le estoy diciendo, compañeros de Carora, aquí del Estado Lara, hay una cisterna para allá, hay dos cisternas para allá, para Carora, para el municipio Torres, le estamos dando cisternas también para Carúpano, que es una zona que requiere especial atención, estamos dando cisternas para la zona de la Gran Caracas, Valles del Tuy, Guarena, Guatire, para la zona del Junquito, compañeras y compañeros del Junquito, para allá también vamos a darle servicio, estamos dando a Puerto Cabello que ha sufrido de la sequía, ahí va cisternas para Puerto Cabello, Falcón, por supuesto, Chiriguara, los compatriotas de Chiriguara que nos están oyendo en este momento, para allá también van una cisterna. Ya estamos haciendo además otras obras, estamos dando pozos, etcétera. O sea que estamos trabajando muy duro para garantizar el agua para todas y para todos. Adelante, presidente. Vayan saliendo los camiones entonces. Estos 50 van para la región centro-occidental, Zulia, Lara y Falcón. Y seguiremos en la misma medida que vayan llegando estos camiones muy modernos, con capacidad de 10.000 litros por camión, muy modernos. Esos camiones no vienen para estar enriqueciendo un pelucón, vienen a prestarle servicio a nuestro pueblo. Procedan inmediatamente a despachar
todos estos lotes de camiones cisternas del plan de agua, plan integral, para hacer pozos de agua, para mejorar distintos problemas de ruptura de tuberías con las mesas técnicas de agua. Quiero felicitar, compañera ministra Isis Ochoa, hemos empezado a reanimar y a buscar una nueva dinámica de las mesas técnicas de agua. Oído, mesas técnicas de agua. Vamos a retomar con fuerza todas las inversiones, pero necesitamos que los consejos comunales reactiven sus mesas técnicas de agua, estado por estado, municipio por municipio, para que se active con fuerza el plan especial de agua. Gracias, querido camarada. Estado Lara, pues, le hemos dado duro. Mira, tenemos 2 horas y media ya aquí en el corazón de Lara. Yo me atrevo a sugerir al liderazgo acá en el Estado Lara todas estas cosas, hay que ordenarlas, explicárselas a la comunidad bien, un día, 2, 3, 4, 5, activar cada uno de los planes, las pensiones, las inversiones, seguir ustedes mismos encabezando la entrega de los terrenos, de los planes especiales que hay, por ejemplo, en las universidades, Manuel Fernández. Vamos a acelerar la entrega de 1 millón de tabletas para los estudiantes universitarios del país, y ya las tabletas del Estado Lara están aquí. Procedan con el liderazgo del Estado Lara en la universidad, como digo yo, face to face. Muchacho a muchacho, muchacha a muchacha, una por una, hablando, creando conciencia. No se trata solo de darle un instrumento, instalar el wifi en la universidad, en la plaza o en el liceo, y darle la canaima o la tableta. No solo es eso, es provocar en cada quien una conmoción en su alma para que el que no ha despertado despierte al compromiso, al trabajo, al amor, a formarse para servir. Servir su región, servir su comunidad, pero sobre todo servir la patria. ¿Estamos listos en el Estado Bolívar? Bueno, desde el Estado Lara, con estos tremendos anuncios, con la entrega de viviendas, de terrenos a vivir, y con todo lo que estamos haciendo aquí, con lo maravillado que estamos, miren, de esta empresa recuperada por la mano de las trabajadoras y los trabajadores. Vamos, desde el Estado Lara al Estado Bolívar. Allá está Héctor Rodríguez Castro, uno de los jóvenes más destacados de la generación de oro de Chávez. Vamos, Héctor está en un complejo deportivo instalando los equipos de la juventud y del movimiento por la paz y la vida. Héctor Rodríguez, hermano, adelante, explícale a Bolívar y a toda nuestra patria la activación del movimiento por la paz y la vida con la juventud del Estado Bolívar. Adelante. Por la paz y la vida con la juventud del Estado Bolívar. Adelante. Un abrazo, presidente. Un abrazo para usted, para todo el Estado Lara. Un abrazo para todo el pueblo de Venezuela desde Bolívar, desde Ciudad Bolívar, desde Maruanta, desde el corredor corazón de mi patria. Estamos acá con los estudiantes, con los líderes, lideresas del municipio, del estado, con Jessica, con Jeremías, con María, líder comunitaria, con Nival, líder de la juventud, con Tito Oviedo, diputado, con Sergio, el comando, el alcalde del municipio, con Trino, con Rogelio, con los estudiantes. Acá al frente tenemos el Liceo Francisco Vitanza, presidente. Es un liceo técnico, una escuela técnica en salud. Tiene las menciones de laboratorio clínico, de inspección sanitaria, de electromedicina, de traumatología y ortopedia. Son la nueva juventud, quien le manda un abrazo lleno de cariño, de saludos. Y esta comunidad de Maruanta, de la comuna Patria Socialista, también le manda un saludo. Aquí estamos, presidente, inaugurando una cancha techada con un parque para niños, un gimnasio biosaludable al aire libre, que es la primera etapa de todo un complejo deportivo para esta comunidad,
para este corredor Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es parte de los 16 corredores Barrio Nuevo que usted ha instalado en el Estado Bolívar. Solamente en este corredor estamos recuperando dos liceos, estamos recuperando 280 viviendas con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y con la Misión Vivienda estamos construyendo 400 apartamentos, presidente. Importante que el país sepa que nada más en el Estado Bolívar se están construyendo, se van a entregar la vivienda número 30.000 en las próximas semanas, y hay 14.000, hay 17.000 viviendas más en ejecución. Hay más de 1.000 viviendas que se están recuperando a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Me acompañan sus autoridades de ambas misiones. 14 edificios que se están recuperando con las grúas, con los andamios que usted mandó a traer de China para los sectores populares, para la clase media popular, que ahora gracias al gobierno, a la revolución bolivariana, están siendo atendidas. Así que, presidente, estamos muy felices, como usted decía, hablando con los jóvenes, con los estudiantes. Importante que usted y el país sepan que esta escuela técnica, que además tiene estas menciones, están produciendo camillas, están produciendo insumos para los hospitales, equipos para los hospitales, y pueden estar enamorados además de estos proyectos, quieren producir a gran escala, es la nueva juventud. Es importante además que sepan que tenemos una gran cantidad en este corredor de consejos comunales, 4 CLP, varias VCH. Yo quiero que María, que es la líder comunitaria de este corredor, le hable a usted, le hable al país de cómo han venido desarrollando todo este movimiento, todo este esfuerzo. Adelante, María. Buenas tardes, presidente. Desde aquí, de la parroquia Malguanta, el municipio R del Estado Bolívar, la VCH, la UCLP, los estudiantes del Liceo Vitanza, aquí los diputados presentes, le estamos dando un enfoque de lo que realmente tenemos aquí en la parroquia Malguanta. Estamos dignificando a 280 familias con Barrio Nuevo, Barrio Tricolón. Tenemos 16 estructuras de la VCH, 30 consejos comunales, 20 de ellos hoy en día se están dignificando, presidente. Gracias a este proyecto de gobierno que viene realizando usted, de la mano de todo el equipo del gabinete que tiene usted. Un proyecto de gobierno que dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, presidente, desde aquí, de las bases que estamos aquí, nuestro gobernador, nuestro alcalde, aquí los diputados presentes, candidatos, como Héctor Rodríguez, no ha venido dando demostraciones de compromiso a esta base revolucionaria. Aquí estamos comprometidos para el 6 de diciembre de mostrarle a usted, presidente, que seguimos en revolución y que queremos una patria bonita como la quería nuestro presidente Chávez. Presidente, aquí en la parroquia Marguanta estamos dignificando más de 33.000 familias con la misión vivienda. Aquí tenemos módulo de Barrio Nuestro, tenemos una misión, tenemos una comuna, tenemos de verdad estructura de envergadura, como lo dice usted y como lo dice nuestro comandante Chávez. Aquí estamos viviendo la revolución bonita y la patria que creó nuestro presidente Chávez. Desde aquí le demostraremos que el 6 de diciembre vamos a ser rojo rojito. Esta es una parroquia invicta, presidente, una parroquia que seguirá siendo invicta para el 6 de diciembre. Muchísimas gracias, presidente, y que el Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo. Gracias, María. Bueno, presidente, ese es el liderazgo de nuestras comunidades. Yo también tengo aquí a Alonso, quien es dirigente estudiantil, vocero de la Organización Estudiantil de Educación Media. Quiero informarle, presidente, que como usted lo instruyó, hoy hemos estado inspeccionando obras que usted ha instruido a hacer. Estuvimos inspeccionando una obra muy importante para este municipio, que a la cual usted le acaba de aprobar más de $900.000, que es una obra para el agua del municipio. Eres para la ciudad, esta ciudad hermosa, Ciudad Bolívar, que va próximamente a cumplir los 200 años el Congreso de Angostura, y son obras además que van a ayudar a que llegue el agua a todas las comunidades. Usted nos ha dicho que esas obras tenemos que hacer la inspección, garantizar que se cumplan. Es una impresionante obra de infraestructura que está desarrollando el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana. Pero yo quiero que sea uno de nuestros dirigentes estudiantiles quien le hable de las cosas hermosas que ellos están haciendo en este liceo, del esfuerzo que están desarrollando y de todo el proceso de cambio que ha habido en la educación venezolana. Buenas tardes, presidente. En primer lugar,
En primer lugar, le doy muchas gracias a Dios por mandarnos al ministro Héctor Rodríguez. Nosotros le queremos plantear a usted y decirle que aquí estamos y que estamos presentes. Nosotros somos y estamos orgullosos de ser la primera, o mejor dicho, la segunda escuela técnica en salud. Nosotros tenemos y le vamos a presentar a continuación una de las cosas que nosotros estamos preparados para hacerle, para presentarle a usted, para presentarle al pueblo de Venezuela. Lo que nosotros hacemos y para lo que nosotros estamos preparados. ¿La cámara la puede enfocar? Bueno, vea, acá le presentamos primeramente, esto es una camilla. Esta es una de las muletas que nuestra querida mención de traumatología y ortopedia nos presenta. Esto es lo que hacemos nosotros. Esto es uno de los materiales primordiales que en una de las expoferias muy importantes que se hizo aquí de escuelas técnicas en Ciudad Bolívar, le presentamos nuestra mención, electromedicina, que este es un aparato que cumple una funcionalidad tal de lo que nos explicaron a nosotros y para eso estamos instruidos. Esto tiene una, no sé si lo puede visualizar usted de allá, esto tiene una lámpara con un bombillo infrarrojo, donde una persona se le presenta un dolor, por así decirlo, poner su mano o cualquier parte del cuerpo donde se le presente dolor. Son aproximadamente 15 minutos donde este bombillo le enfoca el dolor. Y después, si se le cura bien y si no, bueno. Entonces, disminuye el dolor. Esto también fue uno de los ganadores, un aparato ganador en esa expoferia muy importante, que es llamado un nebulizador para dos personas, o sea, no es cualquier nebulizador. Este equipo, lo que pasa es que está atornillado por acá. Las camillas también es presentación, una y otra vez se lo vuelvo a decir, de nuestra querida mención de traumatología y ortopedia. Y nosotros tenemos cuatro menciones. Primeramente, vuelvo y repito, traumatología y ortopedia. Tenemos electromedicina, tenemos inspección sanitaria y laboratorio clínico. Bueno, presidente, este es nuestro movimiento estudiantil, es nuestro movimiento comunitario, nuestros líderes de la juventud, de la comunidad, que le dan las gracias por esta hermosa obra de infraestructura que se ha hecho a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es parte de todo un corredor que está recuperando casas, que está recuperando edificios, que además está la misión vivienda construyendo apartamentos. Y desde esta alegría, desde esta fuerza, desde este estado hermoso que es el estado Bolívar, le regresamos el pase, presidente. Bueno, desde aquí un aplauso del estado Lara, estoy seguro de todo el país. Por allá vimos a Elías Agua en Miranda, esperando turno al bate. Qué belleza las obras, de verdad. Todo este corredor Bolívar Chávez del sector Vista al Sol, parroquia Vista al Sol, municipio Caroní. Saludo a todo el municipio Caroní, a Puerto Ordaz y a todo el pueblo del estado Bolívar. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, pica y se extiende. ¡Qué belleza esas canchas de paz! Bueno, de primer nivel, el parque para los niños y el embellecimiento de la comunidad, el socialismo en lo territorial, el socialismo en lo comunitario, poner las cosas bellas. La revolución tiene que ser belleza espiritual y material. Tiene esa belleza a todo nivel, la belleza del hacer con las cosas con las manos, la belleza del espíritu, Héctor Rodríguez, compañeros, y de toda esa juventud que nos explica de la Escuela Técnica de Traumatología y Ortopedia. Miren todas las cosas que hacen, y este muchacho que nos explicó él,
Estaba un poco acelerado y nervioso, pero nos explicó con mucha alegría el detalle de todo lo que ellos hacen. Felicitaciones, estudiantes. Felicitaciones, técnicos. Felicitaciones a los niños, a los jóvenes, a las niñas, a toda la juventud. Que viva la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Que viva el movimiento estudiantil. Allí, decía Héctor Rodríguez, se han invertido 19.230.000 bolívares. ¿De dónde? De la plata del pueblo. Socialismo. ¿Ah? Y en el Estado Bolívar, tomen nota, estoy seguro que los periódicos de Bolívar están desesperados por este dato para titular mañana. Se ha invertido este año nada más 324 millones de bolívares en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Tenemos 13 corredores en el Estado Bolívar, 13 salas mayores. Hemos instalado 4 plantas de mortero, 2 centros de acopio con material de todo tipo. ¿Para quién? Para el pueblo. 15 parques biosaludables. Tenemos 40 bases de misiones socialistas. Así que consolidado, bueno, obras y obras y obras de la gran misión para el pueblo del Estado Bolívar. Gracias. Gracias, gracias, que viva el Estado Bolívar, que viva el pueblo del sur. Telemaratón, gobierno de calle desde Lara para el mundo. Gracias Bolívar, gracias Héctor. Y de aquí nos vamos directo, vía satélite, al Estado Bolivariano de Miranda, a los Valles del Tuy. Allá está Elías Agua Milano. Un aplauso para Elías. Allá está en el urbanismo Lomas de Guadalupe, Guadalupe, la carretera nacional Charallave, Ocumare del Tuy, municipio Lander. Un saludo a todo el municipio Lander y a toda la gente de Charallave, de los Ocumare del Tuy. Allí estamos hoy entregando 120 hogares de la patria, 120 apartamentos bellos, 72 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina, lavadero. Esto es un proyecto de los proyectos priorizados, 8.280 viviendas. Hasta ahora hemos entregado 960 viviendas y vamos para adelante. Elías, camarada, protector de Miranda, ad honorem. Yo quiero, Elías, que tú le muestres y le expliques a nuestro pueblo la maravilla de este proyecto Lomas de Guadalupe y la felicidad que nos da de entregarle la llave de su casa propia, de su hogar digno a 120 nuevas familias. Adelante, querido camarada Elías Jagua Milano. Gracias, querido presidente, hermano, hermano en Chávez, hermano en el socialismo y en esta lucha de toda la vida por la patria. Y efectivamente estamos, bueno, aquí, presidente, en el impulso de la gran misión Vivienda Venezuela en el estado Miranda, que como usted sabe, es uno de los estados que ha sido impactado positivamente por esta gran misión. Ya a la fecha tenemos 78.566 apartamentos construidos en el marco del modelo socialista, con la recuperación de los terrenos para el pueblo. Solo posible en una revolución, los mejores terrenos del estado Miranda fueron puestos por la revolución bolivariana, primero bajo el mandato de nuestro comandante Hugo Chávez y ahora de usted, compañero presidente Nicolás Maduro, a favor de los trabajadores, de los humildes, para construir las viviendas dignas. Y aquí en Miranda podemos contrastar los dos modelos. ¿Cómo el capitalismo quiere que viva el pueblo? Usted ya conoce el plan de ranchificación en el cual se gasta el presupuesto del estado Miranda por parte de quien desgobierna este estado.
y bueno, el modelo de la revolución bolivariana, Barrio Nuevo Tricolor, la gran misión Vivienda Venezuela. La gran misión Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo Tricolor. Ahí usted puede ver este urbanismo que usted como canciller ayudó a conseguir, el convenio con Portugal. Recuerda cuando vinimos con el canciller Paulo Porta, yo era vicepresidente, usted canciller, e inauguramos la fábrica que ha permitido la construcción ya solo en Guadalupe de 1.700 apartamentos de los 8.000 que va a tener todo este urbanismo. Bueno, y andamos, bueno, desplegados. Hoy, presidente, le tengo una buena noticia, porque yo sé que usted es un enamorado de ese programa que usted lanzó, la gran misión obrera, Juan Albañil, ¿no? Y aquí estamos en la casa de Jason Martínez, su familia, su esposa, su madre, sus niños, ¿no? Que van a recibir de los 120 apartamentos que hoy estamos entregando a gente de nuestro pueblo, a maestros, a bomberos del Estado Miranda, maestros del Estado Miranda, a gente humilde de nuestro pueblo que vivía en zonas de riesgo. Estamos entregando a 40 trabajadores de los que construyen estos edificios. Es decir, Juan Albañil ya no tiene prohibida la entrada a los edificios que construye, sino que vive en ellos. Y aquí está, bueno, Jason Martínez, ¿no? Igualmente, presidente, quiero decirle, darle orden cumplida, que estamos desplegados, recogiendo desde ya, vengo de recorrer varias partes, las firmas por la paz, por la tranquilidad del país, para poder seguir haciendo estas cosas. Necesitamos paz, necesitamos tranquilidad. Y como me dijo una señora por allá, sobre todo en el Estado Miranda, que Dios nos libre de la furia de la burguesía. Recuerda la última vez que al burgués que desgobierna Miranda le dio un ataque de furia, ¿no? Los resultados de muerte, destrucción. Por eso el Estado Miranda se ha incorporado de lleno, porque somos víctimas de esa violencia permanente de quienes desconocen la voluntad de un pueblo a acudir a su llamado, compatriota presidente, camarada presidente. Adelante, presidente. Estaba escuchándote, Elías, pero además estoy tomando nota aquí. Dejen la imagen así como está. ¿Qué puede sentir ustedes? Miren, aquí están los compañeros trabajadores y trabajadoras de esta empresa Recuperar Alfareros del Gres. Aquí están los músicos de los alfareros del golpe tocuyano. Están los jefes militares de toda la región y el Estado. Está el almirante en jefe, el comandante Reyes, Julio Chávez, Rafael Ucategui, Ana, etcétera. William Hill, dejen la imagen. ¿Qué sienten ustedes cuando ustedes ven estas imágenes de este urbanismo, de estos edificios, de esta belleza? ¿Qué puede sentir uno? Satisfacción, felicidad. Felicidad. Porque con toda la guerra que le hacen los pelucones y la oligarquía al pueblo, sí se puede. El socialismo sí puede construir viviendas para el pueblo, dignas, bellas, urbanismos bellos, bellos, por favor. Vamos a mostrar las imágenes. Si son tan amables los conductores técnicos del programa. Se ve muy bonito Elías y Américo, pero si nos pudieran mostrar las imágenes, eso, de los edificios. Son más de 8.000 viviendas, Elías, allí en ese urbanismo. Ahí tiene el concepto completo. Está la empresa que fabrica los paneles, que instalamos con tecnología portuguesa. ¿La instaló quién? Comandante Chávez. Yo fui con el canciller portugués, hoy es viceprimer ministro, Paulo Portas, en el 2012, a inaugurar la empresa. Y miren, ahí estamos haciendo un gran esfuerzo. Rumbo a las 8.200 viviendas allí, en Lomas de Guadalupe. Pero en el estado Miranda, Elías, Américo, Jason Martínez, fíjense, aquí estamos entregándole a trabajadores, bomberos, policías, viviendas venezolanos, amas de casa, juventud. El Estado Miranda está rompiendo récord de construcción de vivienda.
Miranda ha construido en 3 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela 78.560 viviendas. Récord está rompiendo Miranda. Felicitaciones al Estado Miranda, al pueblo de Miranda. Y están en construcción ahorita 30.355 viviendas. No son conchas de ajo. En una semana, en 2 semanas, vamos a llegar a la vivienda número 80.000, Elías. Récord. Te felicito, Elías Agua, porque esto es obra de Elías, protector de Miranda y de la unión del pueblo de Miranda. Felicitaciones. Estaríamos llegando en las próximas semanas, finalizando el año, a 108.921 viviendas solo en Miranda. Una obra gigantesca en vivienda. Ah, cualquiera, yo pudiera haber dicho, ustedes me hubieran entendido, estoy seguro, si yo les mostrara de repente, yo pudiera haberme justificado. No, este año no vamos a poder construir vivienda, porque el petróleo está a 37. Ah, el petróleo se vino a nada, mira. El petróleo estaba el año pasado, empezando el año en 80. El año pasado en 100, y se vino, mira, a 37. Hoy subió $2, producto de las declaraciones que yo di ayer. Subió a 39. Voy a volver, que suba el petróleo hoy, que suba. 39. Yo pude haber dicho, ¿verdad, Reyes Reyes? Coño, un petróleo a 39. Perdón, esa palabra se me salió. Parece que estamos como en familia aquí. Lo único que falta es el agüita. Agüita de coco. Puro agua de coco esa. Está bien. El agua de coco es buena para la salud, ¿viste? Miren, ya estamos casi terminando, pero yo pude haber dicho, no construyo nada, porque yo me pregunto, con tanto dinero que manejan, por ejemplo, los gobernadores y alcaldes de la oposición, ¿por qué no pueden construir una vivienda, una? Una. Yo no le pido dos, le pido una. Que construya una sola. Le juro que si construyen una vivienda, la paso en cadena. Me encadeno en horario estelar y digo, el gobernador de la oposición de tal estado construyó una vivienda. Y empezamos a aplaudir una semana sin parar hasta que nos quedemos sin manos. Nosotros no hemos construido una ni dos, no. Hemos entregado hoy, al día de hoy, 760.000 viviendas y vamos rumbo a 1.000.000 de viviendas. Y en el estado Miranda hemos llegado a 78.000 viviendas. No es concha de ajo, camarada. Ah, trabajo, disciplina, administración correcta, socialismo. Socialismo productivo y eficiente, como dice el PPT. Socialismo productivo y eficiente. Ah, insistir en esa tesis de Alfredo Maneiro y del PPT. Bueno, camarada Elías, te vuelvo a dar el pase para que culmines toda tu explicación sobre la entrega de estos 120 apartamentos en el urbanismo Lomas de Guadalupe. Adelante, Elías. Así es, presidente. Bueno, yo quiero darle la palabra a Jason, pues, como trabajador, como a Jason Martínez, quien hoy recibe, como todos los que hoy están recibiendo esta vivienda, presidente, y quiero insistir que solo es posible en el socialismo, ¿no? Porque usted sabe que la burguesía se disfraza como la serpiente y dice que todo lo que hace la revolución ellos lo van a hacer. Aquí en Miranda, bueno, tenemos 6 años esperando que hagan algo, ¿no? Que nos enseñen un modelo de seguridad ciudadana, por ejemplo, y no la tragedia que está viviendo el pueblo mirandino en materia de seguridad, que nos enseñen un modelo de viviendas dignas para el pueblo y no la entrega de 20.000 bolívares para que la gente compre dos latas de zinc y 4 bloques como en la peor época de la Cuarta República, ¿no? Eso es el progreso, eso es el cambio, eso es el futuro. El futuro es este, el cambio es la revolución. El cambio es el socialismo. Solo en socialismo comenzó a cambiar Venezuela. Que el pueblo que nunca tuvo derecho a estos terrenos, los mejores, a la orilla del intercomunal
Ocumare Charallave, ¿no? Pues hoy tiene estos terrenos donde se pueden construir estas viviendas, que no tuvo política de financiamiento para adquirir sus apartamentos, ninguna oportunidad, ¿no? Y eso solo es posible en socialismo, porque solo en socialismo se recuperan los factores y los medios de producción para que el pueblo pueda tener, ¿no? En el capitalismo solo la burguesía puede. Puede porque tiene los terrenos, porque tiene las máquinas, porque tiene los materiales, controla todo. Los trabajadores no pueden. Por eso yo hago esta reflexión, presidente Nicolás Maduro, en el sentido de que es mucho lo que tenemos que defender, mucho, mucho lo que tenemos que defender, lo que nos dejó Chávez para defender y lo que usted está haciendo correctamente. Y por eso todo nuestro respaldo, nuestra solidaridad y nuestra lealtad con usted, presidente, y el rumbo de la revolución bolivariana. Yo le voy a dar a Jason la llave y la palabra, bueno, para que nos dé su comentario también. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a Dios. Luego a Chávez, que gracias al comandante Chávez diseñó la misión Vivienda Venezuela, a través de la cual estamos siendo dignificados hoy en día. Y sobre todo quiero dar las gracias a usted, protector de Miranda, Elías Aguas, porque gracias a usted estamos logrando que la clase obrera trabajadora sea dignificada y tenga la oportunidad de tener una vivienda digna para sus hijos, para su familia, para un buen vivir. Solamente en revolución es posible llevar a cabo este tipo de proyectos y llevar a cabo este tipo de entregas, donde somos tomados en cuenta nuevamente los obreros gracias a la revolución. Y muchas gracias a usted, amigo Lía. Gracias y felicitaciones, que sean muy felices. Presidente, quiero decir, los trabajadores de la construcción de estos edificios, tanto de Ciudad Zamora como de Guadalupe, son un modelo de consejo de trabajadores, ¿sabes? Aquí es un verdadero modelo de gestión obrera. Los felicito, por ahí están aplaudiendo, ahí están. Son un modelo, ¿sabes? Aquí no hay mafia. Usted sabe, de esas que han degenerado el sindicalismo. Y trabajadores honestos, patriotas, socialistas. He tenido varias asambleas con ellos. Están organizados para mercado obrero, mi casa bien equipada obrera. Tienen talleres de formación ideológica, política. Una verdadera fuerza socialista que puede ser un modelo de referencia para una nueva organización de los trabajadores en el sector de la construcción. Adelante, presidente. Bueno, gracias. Un gran aplauso. Que suenen los tambores, que suenen los cuatro. Échale una sonadita ahí, vale, una musiquita para celebrar el modelo de Miranda. Gracias, 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 Miranda. Sonaron los tambores, sonaron las maracas y sonó el cuatro. Por Miranda, gracias a esa juventud. Mira, de la gran misión Vivienda Venezuela. ¡Qué milagro! Yo lo digo de esa forma. La gran misión Vivienda Venezuela es el milagro de Chávez en la tierra. Y el milagro está vivo, está vigente. Ahí va. ¡Guau! Cuando uno dice, Chávez vive. No, no, vamos a empezar por lo primero. Chávez vive, claro que vive. En cada vivienda que entregamos. En cada muchacho que recibe su canaima y tiene su derecho a la educación. En cada joven que entra en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Y aprende un instrumento para tocar nuestra música. Claro que vive Chávez, hoy más que nunca. En cada soldado de la patria que se entrena para defender y sacrificarse a costa de su propia vida por la integridad y la independencia de Venezuela. Claro que vive Chávez. Chávez vive en los trabajadores que recuperaron esta fábrica, esta alfarería para la gran misión Vivienda. Claro que vive en ti. Hernán, en ti, Denny, en ti, Jenny. Claro que vive. Chávez vive todos los días en la batalla que damos por la cultura nacional, por la gran misión Barrio Nuevo Articolor que lleva la felicidad a la juventud, en la gran misión Robert Serra, Jóvenes de la Patria, en los trabajadores
que tienen derecho ahora sí a trabajar, a su estabilidad. Claro que Chávez vive todos los días en la obra de la revolución. Por eso cuando decimos Chávez vivo, siéntanlo aquí adentro. Chávez vive. Vive en nosotros. Vive en ti y vive en mí. Vive en nosotros, que queremos paz, que queremos una patria llena de felicidad social, como dijo nuestro libertador Simón Bolívar. Y el sacrificio que hizo con su vida Hugo Chávez no fue en vano. Quedó vivo en su obra, en su legado y en su pueblo. Y en los milagros que continúan vivos. Aquí está, mira. Continúa viva en su legado y en su obra, Chávez. Y en nosotros. Y en varias generaciones de venezolanos hacia el futuro. Porque al pasar del tiempo, la imagen de nuestro comandante Chávez, lo que ha hecho es crecer. Y lo que va a hacer es crecer y trascender. Un hombre del pueblo, un soldado del pueblo, un hombre amoroso, que entregó todo, lo único que tenía él, lo único, era su propia vida. Y al final le entregó. Se sacrificó por nosotros para que tuviéramos patria. Nos dejó patria, hay patria y seguirá habiendo patria para siempre y por siempre. ¡Patria socialista! Por eso... Chávez vive y la patria sigue, como sea, ¿verdad? No es o sea, no, es como sea. O sea, serán los peluconzones por allá. El pelucón mayor anda nervioso que no duerme. Me acaban de dar un reporte ahorita, mire, el pelucón le están mandando las pastillas tal porque no duerme. Pelucón mayor. ¿Ustedes saben quién es? Está nervioso, nerviosito, no sabe qué hacer con su vida. Si se va para acá o se va para allá. Pelucón, pelucón. Te esperamos en la bajadita, pelucón mayor. Aquí está la clase obrera. A tu orden, pelucón. Cuando tú quieras, donde tú quieras y como tú quieras. Estoy listo y estamos listos, pelucón. Lánzate, pelucón. Estoy listo, estamos listos. Cuando quieras, donde quieras. O sea... O sea, pelucón. Te vamos a una revolcada como sea, pelucón. La primera el 6 de diciembre. ¿Ah? ¿Suena el tambor ahí? La primera es el 6 de diciembre. Victoria popular de la patria. Bueno, como dice Aristóbulo, todo lo que empieza, termina. Son las 4 y 10, tenemos 3 horas. Ah, tengo al periodista Israel González esperándome porque me va a hacer una entrevista candente. Le voy a dar una exclusiva a Israel González. Un aplauso para Israel, ¿vale? Está esperando por allá. Le voy a dar una exclusiva para que lance todas las preguntas que trae. Pendiente pues de la entrevista de Israel, se las dejo allí como obsequio extraordinario. O sea, esta noche con Israel, o sea... El saboteo, vale, que esto es algo serio. Mira, yo no le había dado la bienvenida a Silita, vale. Silita llegó y bailamos. Silita Flores, primera combatiente de First Combat. ¿Cómo sea, Silia? Sea. Bueno, vamos a darle un pase al estado Zulia. Fíjense cómo vamos diversificando. Lara profundo, fuimos hoy a profundidad, Lara. Luego nos fuimos a Bolívar, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Nos fuimos a Miranda y ahora nos vamos al corredor Hugo Chávez. Parroquia Luis Hurtado Higuera y Francisco Eugenio Bustamante en Maracaibo. Allá está Francisco Javier Arias Cárdenas, digno heredero de Rafael Urdaneta. Adelante, el Zulia. Gracias, presidente, gracias. Estamos de verdad impactados por el trabajo que queremos mostrar ahora. Es un trabajo comunitario y es la continuación de lo que han sido esta experiencia extraordinaria de las mesas técnicas de agua.
la gestión comunitaria de agua. Conversábamos cuando usted vino anteayer de lo que significa el corredor vial Hugo Chávez Frías, que es de verdad una transformación para Maracaibo Oeste. Nosotros estamos al oeste de Maracaibo, es decir, venimos hacia el occidente, hacia el lado que está Colombia. La ciudad de Maracaibo se estableció alrededor del puerto de Maracaibo. Ahí está el centro donde estuvimos, ahí está la Plaza Bolívar. Después que vino creciendo, el pueblo vino desenvolviéndose como podía y poblando esta zona. Esta es una de las parroquias, estamos en Francisco Eugenio Bustamante, vecinos también de Luis Hurtado Higuera, de las más grandes de Venezuela. Y aquí estamos con una experiencia que es totalmente novedosa, la respuesta inmediata con el tema del agua, que es una situación bien compleja en Maracaibo. Nosotros tenemos las presas que le dan agua a Maracaibo a más de 50 kilómetros de la ciudad y un traslado por tubería. Actualmente estamos superando en conjunto con el pueblo nuestro un problema que tiene que ver con el cambio climático, con el daño que le ha hecho la civilización del derroche a la propia naturaleza. Estamos, por supuesto, controlando el agua que tenemos y gracias a Dios y a la chinita ha llovido un poco en los embalses de Maracaibo, en Tulé, en Manuelote, en Cachirí, en Socuy, y ha llovido también en Tres Ríos. Poco, pero ha llovido. Sin embargo, eso lo vamos a solventar con la ayuda de Dios. Pero la distribución de agua obliga para que el gobierno en todos sus niveles, junto al Poder Popular, busque la solución. Y eso es lo que tenemos aquí, presidente. La respuesta inmediata, lo que tiene que ver con la planta de tratamiento norte, y usted me dio las instrucciones y comenzamos ya las conversaciones con los equipos nacionales, con Ricardo Menéndez, con Simón Serpa, el tema de lo que van a ser las grandes obras necesarias y la activación de Planta Sur, lo que tiene que ver con aguas residuales, el agua para el consumo humano y las aguas residuales. Esto es lo que los compañeros, en pequeño y con una extraordinaria experiencia, nos han mostrado hoy. Yo voy a dejar primero a Zulay. ¿Quiénes estamos aquí, presidente? Primero, la comunidad. En esta casa, muy bien hecha por el propio Poder Comunal, con la ayuda del Consejo Federal de Gobierno, la comunidad del pueblo organizado, los consejos comunales, nuestros voceros, nuestros patrulleros, que están todos llenos de fe y de fuerza aquí. Está la presidenta nacional de Hidrovén, están los voceros de esta sala y está, presidente, quien está ayudando y contribuyendo con este esfuerzo, Willy Casanova, el candidato, nuestro candidato a diputado por el circuito número 8. Armonizado ya. Ya Willy venía trabajando en estas cosas porque estaba en el Frente Francisco de Miranda, interactuando desde el Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Y está nuestro presidente de la Hidrológica acompañando a la presidenta de Hidrovén. Voy a dejar, presidente, porque vale la pena que nos explique nuestro pueblo lo que está ocurriendo aquí, lo que está pasando aquí. Voy a dejar primero a Zulay. Adelante, hermana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente. Lo primero que queremos hacer es darle un saludo revolucionario. ¡Viva Chávez, caramba! Ese es nuestro primer saludo. Por si no me recuerda, usted estuvo acá en esta comunidad cuando hizo la primera ley habilitante en la bloquera Surmor, que por cierto me dejó el cargo de ministra, ¿oyó? Ajá, recuerda. Bueno, camarada, aquí estamos con las mesas técnicas de agua, haciendo un trabajo el cual usted ordenó. ¿Cuál es ese trabajo? Aquí va a funcionar la mesa de gestión del agua, la mesa comunitaria. ¿Por qué? Esta mesa es para darle aquel alivio a la misma hidrológica. Porque, mire, el estado Zulia es tan grande. Entonces tenemos que conformar esta mesa, donde nosotros como comunidad organizada, aquí se van a recibir, no solamente la de un sector, la de una comunidad, no. Es todos los sectores adyacentes al corredor Hugo Chávez, los que van a venir acá a colocar sus inquietudes, sus denuncias sobre un bote de agua. Porque cuántos litros del vital líquido
no se pierden en esas tuberías rotas. Entonces, desde acá vamos a tener unos equipos que son los que van a dar respuesta inmediata a estas comunidades que están en este corredor. Son 35 sectores. Cuando le hablo de sectores no le estoy hablando de comunidad, porque cada sector es compuesto muchas veces por 6, 7 y hasta 8 sectores. Eso es lo que funciona acá. Acá tenemos entonces la gran voluntad de poder nosotros gestionar como es debido. Y gracias por darnos ese apoyo al poder popular, de dar la verdadera gerencia al poder popular. Y no lo vamos a defraudar, camarada. Adelante. Gracias, claro. Gracias. Presidente, pero vimos igual al interior, donde están los compañeros que están recibiendo, el esfuerzo que se hace, y nos dio una explicación, José Luis, de cómo se reciben y cómo se procesa. Yo voy a dejarle, antes que hable Nelly, para que José Luis diga cuál es el procedimiento. Bueno, buenas tardes, señor presidente Nicolás Maduro. Un gran saludo aquí, revolucionario. Aquí tomo de la sala técnica de gestión comunitaria del agua. Soy un integrante más de la sala técnica, somos tres integrantes. Ahorita soy el coordinador. Allá en la unidad de suministro está el administrador y el depositario. Aquí les voy a dar un pequeño ejemplo de todo lo que se va a hacer aquí en la sala comunitaria a través del corredor vial. Aquí tiene por lo menos el plano de las aguas potables. Aquí lo que está resaltado en rosado es la zona donde está el corredor vial Hugo Rafael Chávez Frías, que están los 35 sectores, más están comunidades adyacentes que no les pertenecen, pero también las tenemos que también solventar en su problema de los botes de agua. Tenemos aquí el segundo plano, que es de las aguas servidas. Aquí está reflejado lo que es todo en marrón. Aquí en el segundo plano, que es Francisco Eugenio Bustamante y Luz Hurtado Higuera. Aquí tiene todo en marrón. Estas son todas las partes de las aguas servidas. Como le estaba diciendo, comandante presidente, aquí todas las inquietudes. Yo tengo el otro plano allá más grande, que se resalta, donde están todos los reclamos de los botes de agua y los botes de agua servida. Tenemos una meta ahorita prácticamente de dos meses para poner aquí el corredor vial de bote de aguas. Entonces, más adelante. Adelante, presidente, adelante. Muy buen trabajo. Y creo que esto tiene que, fíjate, todos los asuntos de la patria en revolución solo se pueden resolver con poderosos movimientos populares que asuman la causa, el problema y la solución. Fuerza del pueblo que asume la causa, el problema y la solución. Con un concepto, el poder popular sí puede. Solo el poder popular puede. ¿Para qué? Para ser un país. No se trata de un gobierno o un gobiernito, no, es un país que estamos haciendo. Y no es cualquier país, es una revolución civilizatoria. Estamos construyendo una nueva civilización sobre la base de nuestra raíz histórica, Bolívar, Huaycaipuro. El ejemplo histórico de los pueblos indígenas. El ejemplo histórico de nuestros abuelos africanos que trajeron toda su cosmovisión, su alegría, los tambores. Toca el tambor para que tú veas. Ese tambor que tú tienes en las manos, bigotudo, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo? Laudir de la Costa. Toca ese tambor para que tú veas. Ahí va. Ese tambor lleva indio y negro, África y la madre tierra de la Pachamama americana. A eso somos nosotros. Y estamos construyendo sobre nuestra raíz espiritual una nueva civilización, una nueva sociedad, el socialismo. Pongámoslo aquí, aquí. El socialismo se construye con una teoría, científicamente, pero se construye con una pasión, el amor. Y solo lo puede construir el pueblo.
No vayan a creer ustedes que lo van a construir funcionarios por aquí, funcionarios por allá. No, nosotros, los gobernantes, llámese presidente, gobernador, alcalde, diputados, concejal, debemos ser los facilitadores de la construcción de un nuevo poder. El poder de ustedes, hombre y mujer venezolana, tu poder es contigo, María. Como dijo ayer Nancy Arnal, ustedes vieron el testimonio. Nancy dudaba si se metía en la misión Robinson o no, aprender a escribir y a leer hace 10 años o más. Y bueno, una compañera le insistía, Josefina, y ella no, le daba miedo. Y un día estaba en su casa solita viendo televisión a Chávez. Y entonces el comandante Chávez estaba hablando de la misión Robinson, con Robinson, que hay que aprender a leer, a estudiar, que no les dé pena, que es momento, que hay que aprender a leer. Y le digo, es contigo, María. Y Nancy estaba sola y Nancy volteó. Sintió el llamado, le tocó el corazón. Qué capacidad, ¿verdad? Yo digo igual. La construcción del socialismo es contigo, María. Y es contigo, Hernán. Y es con ustedes, hermanos y hermanas. El socialismo lo debe construir en un pueblo. Y un poderoso, como ha sido la revolución bolivariana. Por ahí por el mundo a veces hay tesis de gente que desconoce qué es la revolución bolivariana. Y a veces opinan ligeramente. Uno los perdona porque dice, Dios perdónalo porque él no sabe lo que estamos haciendo. No sabe lo que está diciendo porque no sabe lo que estamos haciendo. Pero en Venezuela todo lo que hemos hecho en revolución ha sido con el pueblo. Usted se pone a ver misión por misión, es el pueblo el protagonista. En algunos casos más, en otros menos, pero siempre es el pueblo. Siempre debe ser más protagonismo. Comuna o nada es la consigna. Poder popular o nada, pueblo o nada, democracia o nada. Por eso, póngame ahí la imagen del Estado Zulia. Quiero felicitar al gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, a las mesas técnicas de agua, a esta mesa de gestión de agua. Solo el pueblo salva al pueblo. El tema del agua es crítico, no en Venezuela solamente. En Venezuela no ha llegado a la situación crítica. El tema del agua es gravísimo en el mundo. Hay quienes dicen que los estrategas de guerra del imperio y de los imperios están planificando las guerras del agua para dentro de unos años. Y que las guerras dentro de 20 años van a ser no por petróleo, sino por agua. Hoy son por petróleo. ¿Por qué fue la guerra de Irak? Porque había armas químicas escondidas, destrucción masiva. Se supo que era mentira. Era por el petróleo de Irak y destruyeron Irak. ¿Por qué fue la guerra de Libia? Hace 5 años mataron al líder Muammar Gaddafi por el petróleo de Libia. ¿Por qué amenazaban a Irán durante años antes del acuerdo reciente por el petróleo? ¿Por qué fue el golpe de Estado contra Hugo Chávez? Porque el general Kelly acosa a Venezuela y el imperialismo norteamericano posiciona oligarcas y pelucones para que tomen el poder político aquí. ¿Por qué? Por el petróleo, para quitarnos el petróleo, para quitar el recurso que le pertenece a Venezuela. Bueno, las guerras dentro de 20 años dicen que van a ser por agua, porque hay una crisis muy grande del modelo de sociedad consumista capitalista que se impuso. Y nosotros tenemos que ir gestando un nuevo modelo de agua sustentable, pura, limpia, combinando todos los sistemas. El agua del pozo que se consigue, el agua que se pueda transformar y purificar de los lagos y ríos que han contaminado, el agua del mar que se pueda desalinizar con todas las máquinas que estamos trayendo, el agua de la lluvia inclusive, y optimizar el uso de las fuentes de embalses de agua que hoy tenemos. Algunos dirán, el agua de la lluvia, Maduro, tú lo que estás es loco. No estoy loco. Nuestros abuelos vivieron en zonas áridas de la lluvia. Inclusive hay obras que se abandonaron. Yo descubrí recientemente unas obras en el Guarayra Repano, en la montaña, abandonadas de hace 60 años. Se hicieron en época
de Isaías Medina Angarita para recolectar el agua de la lluvia de Caracas y tenerla allí para combatir los incendios del Ávila, del Guareira Repano y para surtir de agua los dos lados de la montaña, tanto de Galipán como de Caracas. Preventivo, ¿verdad? Inclusive eso tenemos que pensarlo. Un nuevo modelo de agua, compañera Isi. Usted tiene la energía, tiene la ideología, tiene la pasión para asumir todos estos temas como vicepresidenta del socialismo territorial y dirigir, liderar, y se lo digo expresamente en su tierra, dirigir, liderar y jefear los equipos integrales de todos los ministerios, especialmente el Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Métale el ojo allí para que eso funcione, no se retarde ningún plan. Y estemos nosotros encima de todos los planes del agua. Sagrada el agua. Es sagrada. Y tenemos que levantar un plan de agua con el pueblo. Solo con el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Felicitaciones a las mesas técnicas de agua. Felicitaciones al Zulia. A la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Deme la mano ahí, General Quevedo. Felicitaciones. Siga adelante, haciendo una gran alianza pública, privada. De todo sentido. Siga adelante, General de la Patria. Construyendo la patria. Unión cívico-militar. Siga adelante. Lo felicito. Con mucha fuerza. Disciplina y honestidad. Y usted también. Gracias. Guara Guarita. Un aplauso a esta Guara Guarita. Gracias. Un aplauso al Estado Lara. Todo nuestro amor al Estado Lara. Gracias, Lara. Gracias, Barquisimeto. Sigamos adelante. Con mucha fe, con mucho amor. Sí, se puede. ¡Sí se puede, patria! ¡Sí se puede, Lara! ¡Tambor! ¡Cuatro! ¡Música! ¡Que viva el pueblo de Lara! En la curva de San Pablo, casi llegando a Carona, se formó la zapablera. Tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de Canela. En la curva de San Pablo, casi llegando a Carona, se formó la zapablera. Formó la zapablera, tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de Cané. Ay gavilán, Pío Álvaro de Canela. Ay gavilán, Pío Álvaro de Canela. Con su piquito amarillo, el gavilán del Tocuyo le dijo el de Curarigua, hace calor en Carona. Que los matos se broten con la sombra de los chivos y carga su cantiflora. Gavilán del Tocuyo le dijo el de Curarigua, hace calor en Carona, hace calor en Carona, que lo mató se broten con la sombra de los chivos y carga su cantiflor. Ay gavilán, Pío Álvaro de Canela. Ay gavilán, ay gavilán, Pío Álvaro de Canela. Con su piquito amarillo, el gavilán trabalengua le respondió del Tocuyo de una manera muy clara. Los tocutucuya le dale, dale, lo han tomado de la mano con hermanos, dale, dale, con su canta la vida, no está buena, guiándole y dándole puerto y Estado Lara. El gavilán trabalengua le respondió del Tocuyo de una manera muy clara. Los tocutucuya le dale, dale, lo han tomado de la mano como hermano, dale, dale, con su cantaro, vire, no estamos en guiándole y dándole puerto y riquitiquitiquitiquitico el Estado Lara. Ay gavilán, ay gavilán, Pío Álvaro y Canela. Ay gavilán, ay gavilán.
Bien, amigos de Venezolana de Televisión, era la puesta en marcha de la automatización de la empresa de producción social comunal Alfareros de Gres desde el Estado Lara. Cuatro anuncios que hacía el jefe de Estado venezolano: pensiones a 2.000 nuevos pensionados para el Estado Lara, continuidad a la rehabilitación en vías a través del programa Fiesta del Asfalto en diversos municipios, entre ellos el municipio Iribarren, con 130 millones de bolívares. También iniciar el protocolo de llenado del embalse Yacambú-Quíbor, esto con 1.600 millones de bolívares, 3 millones de euros en inversión para culminar estas obras para el periodo 2016-2017. También la culminación de la cuarta etapa de la Universidad Alma Mater del Estado Lara y, por supuesto, diversas obras que benefician directamente a la población del Estado Lara. Amigos, con esta información nosotros vamos a invitarlos a que continúen con más de nuestra programación. Muy buenas tardes.